Estamos en una edad de águila por el mensaje de un profeta para vivir manifestando la palabra. Tenemos alas de águilas para volar alto en el cielo donde ninguna otra ave puede volar. Viviendo en una esfera celestial. Llamados a ser libres hoy, sin ataduras a este mundo, a manifestar al Dios vivo. Las cadenas hoy han sido rotas, en la cima de la palabra estamos, reunidos en el lugar del cuerpo muerto. Mensaje nos llamó.
Aleluya, gloria al Señor. Estamos contentos de estar en su presencia, amén. Donde quiera que esté el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Volar alto, aleluya. Aleluya. He aquí, ya viene el tercer ay. Es un clamor urgente. Sin la señal morirás. Nos conviene meternos con todo nuestro corazón en la palabra. Sabemos que vamos a vivir por toda palabra de Dios. Aleluya. He aquí ya viene el tercer Es un clamor urgente, sin la señal morirá. He aquí ya viene el tercer Es un clamor urgente, sin la señal morirá. De la tierra con ejército acampan en el valle de Megiddo y el gran lagar de la ira de Dios colmado será de sangre rebosará. Donde hay partícipes mis hermanos en festeja. Thank you.
Tener esa señal, tenemos que vestirnos como Daniel, con esas vestiduras limpias, amén. Y esas vestiduras limpias la obtenemos por su palabra, amén, aleluya. Nuestro hermano Juan Bermúdez, vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Es un clamor urgente, sabemos que sin esa señal vamos a morir. Nos conviene pararnos como Rab, aleluya. Oremos, hermano. Amoroso y bondadoso Dios, lleno de gracia, lleno de misericordia, Padre Celestial. Señor, es un privilegio, Padre Celestial, estar una vez más, Señor, en este lugar, Padre Celestial, Padre, donde han venido tu pueblo, Padre Celestial, para alabarte, Señor, a honrarte, Padre Celestial, a bendecir tu nombre, bendito Dios, Padre Celestial, porque realmente estamos viviendo, Señor, en un día, Señor, como en los tiempos de David, Padre Celestial, donde realmente él amaba la palabra, Padre Celestial. Oh, bendito Dios, él cuando fue ungido como rey, Padre Celestial, él no fue llevado directamente y puesto en el trono, Señor, Padre, porque él realmente tuvo que luchar, Señor, por guerra, Señor, para poder sentarse en cualquier trono, Padre Celestial. Bendito Dios, en este tiempo también, Señor, usted nos ha dicho, Señor, el que venciere, Señor, se sentará conmigo en el trono, así como yo he vencido, Padre, y él se sentará también conmigo en el trono, Padre Celestial. Oh, bendito Dios, como dijo el profeta, Señor, no es que solamente nos va a meter por un tubo y sacarnos por otro lado, y bueno, y ya dijiste, ya vencimos, no, sino que realmente, Señor, hay que ganarse aquello, Padre Celestial. Oh, bendito Dios, porque David nos está enseñando, Padre Celestial, que él anduvo huyendo por los desiertos, Señor. Él anduvo huyendo por las cuevas, Señor. Él anduvo huyendo por todos los lugares, Padre Celestial. Pero con todo eso, Señor, él sabía que tenía que llegar al trono, Padre Celestial. Oh, bendito Dios,
Y cuando la familia de él supo, Señor, que estaba en la cueva de Adulán, Padre Celestial, llegaron ahí todos los afligidos, Señor, todos los endeudados, Señor, todos los amargados en espíritu, Padre Celestial. Señor, lo mismo, Señor, en este tiempo, Padre Celestial, un pueblo, Señor, que estaba afligido, Celestial, con tanta predicación errada, Padre Celestial, endeudado, Padre Celestial, amargado en espíritu, Padre Celestial, pero ha llegado el día, Señor, donde usted nos ha hecho libre, Padre Celestial, donde podemos adorarlo, Padre Celestial, donde podemos, Señor, amar su palabra, Padre Celestial. Oh, bendito Dios, qué gran privilegio, Señor, este pueblo, Padre Celestial, para donde podemos escuchar de la sabiduría suya, Padre Celestial, para la reina de Saba, Señor, vino de los confines de la tierra, Señor, para escuchar la sabiduría de Salomón, Señor, una reina, Señor, que se está levantando, Señor, de todos los lugares, bendito Dios, para venir a escuchar la sabiduría tuya, Padre Celestial, y esa es tu palabra, Señor, en esta hora, Padre Celestial. Oh, bendito Dios, qué gran privilegio, Señor, en este tiempo, Señor, venir a escuchar esta palabra, Padre Celestial, Señor, la que en otros tiempos, Señor, nos habían privado de ella, Padre Celestial, nos tenían en cárceles, Padre Celestial, Padre, nos tenían matándonos de hambre, bendito Dios, pero tú nos has dado suficiente pan, vino, aceite, mosto, Padre Celestial, para que tu pueblo, Señor, se alimente, Padre Celestial, sea un pueblo fortalecido, Padre Celestial. Oh, gran cosa, Padre, tú nos has dado, Padre Celestial, lo más precioso que tú has tenido, Padre Celestial. Señor, a las naciones se equipan, Señor, de bombas atómicas, de tanques, de aviones, Padre Celestial, pero usted le ha dado lo mejor a su pueblo, Padre Celestial, y esa es la bomba atómica, Padre Celestial, lo cual es tu palabra, Señor. Oh, bendito Dios, la vida tuya, el séptimo sello, Señor, la plenitud de tu palabra, bendito Dios, ha venido otra vez, Señor, para sacar un pueblo realmente que te ama a ti, bendito Dios. Oh, Padre, se acabaron las afligideras, Señor, se acabaron las amarguras de espíritu, Padre Celestial, se acabó todo, Señor, llegó el tiempo de ser feliz, Señor, con la palabra, Padre Celestial. Oh, bendito Dios, qué pueblo tan privilegiado tenemos que ser en este día, Señor, para no amarte, Señor, para en las edades, Señor, perdieron, Señor, el amor ferviente y honrarte a ti, Señor, la pasión por conocer la palabra, el lloro de avanzar más en el espíritu, Señor, pero usted nos ha devuelto, Señor, porque a través de las edades, Señor, el espíritu estaba atado por espíritu religioso, Señor, por espíritu denominacional, Señor, pero en este tiempo ha sido suelto, Padre Celestial, para que tu novia, Señor, te pueda amar, Señor, ella realmente pueda ser feliz con su marido, Padre Celestial. Nada de que el esposo es el pastor, nada de que el esposo es el líder, no, el esposo eres tú, Padre Celestial, y queremos, Señor, tener ese deleite contigo, Padre Celestial. Oh, bendito Dios, no queremos, Señor, estar como la reina Esther, Señor, que por estar tanto tiempo sin llegar a tener deleite con Asuero, Padre Celestial, su pueblo, Señor, iba a perecer, Señor. Padre, no queremos, Señor, no queremos estar sin ese deleite, Señor. Queremos estar, Señor, contigo, tener ese deleite en tu palabra cada día, Padre Celestial, para saber que tú eres nuestro esposo, Padre Celestial, para saber que tú eres nuestro líder, Padre Celestial, tú eres nuestra cabeza, Padre Celestial, y queremos estar unidos bajo esa cabeza, Padre Celestial. Padre, bendice, Señor, este culto, Padre Celestial, bendice la transmisión, Señor, donde quiera que estén escuchando esta palabra, donde quiera que estén conectados, Padre Celestial. Gracias, Señor, por darnos este tiempo, y queremos aprovecharlo lo máximo, Señor, ser felices en esta hora, Padre Celestial. Gracias, y ponemos este culto en tus manos, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Gloria, aleluya. Aleluya. Qué privilegio poder ser el cuerpo de esa cabeza perfecta, amén. Porque tenemos un solo liderazgo, un solo guía, un solo líder. Es Jesucristo, la palabra, aleluya. Nuestra hermana Úrsula, ¿podemos tomar asiento un momento, hermanos? Él es Jehová sanador. Aleluya. Él es Jehová sanador.
la enfermedad, Él venció. Él sufrió nuestro dolor y por su llaga nosotros. Él es Jehová sanador, la enfermedad Él venció, Él sufrió nuestro dolor. Aleluya.
Creo tu palabra, Señor. Aleluya. Él es nuestro sanador. Él es nuestra libertad. Él es vida eterna. Él es vida para nosotros. Amén. No somos nada sin Él. Aleluya. Aleluya. Nuestro hermano Juan. Aleluya. El profeta en el mensaje, la edad de Éfeso, el párrafo 3, dice así: la clave que me dio el Señor, por la cual pude determinar el mensajero para cada edad, es una clave muy escritural. En efecto, se podría decir que es la clave principal de la Biblia. Es la revelación de que Dios nunca cambia y que sus modos también son tan inmutables como Él mismo. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Pueden tomar asiento, hermanos, nuestras hermanas, niñas. Jesucristo nunca cambiará. Aleluya. Él nunca cambiará. Amén.
Aleluya. Él envió su mensaje para guiarnos, aleluya. Y nosotros hemos recibido ese mensaje en nuestro corazón. Amén. Por eso somos ese ejército de la gran séptima estrella. Aleluya. Que el enemigo no ha podido derrotar. Aleluya. Aleluya. Gloria. Siete.
en el cielo, sus mentiras esparció. La tercera parte de estrella, él pudo arrastrar, pero él fue vencido por Miguel y sus estrellas, que la mentira del dragón. Gloria a su nombre. Queremos adorarle en espíritu y en verdad, amén. Porque Él nos ha abierto el entendimiento de que no podemos ser derrotados, porque estamos protegidos con su palabra, aleluya. Nos conviene quedarnos con toda su palabra, aleluya. Es posible vivir siendo fiel a Cristo. Es posible vivir en santidad, aleluya. Tomemos asiento, hermanos. Nuestra hermana Elizabeth. Aleluya. Aleluya. Millones de demonios. Es posible, es
Aleluya. Todo monte, todo pensamiento humano, toda duda, toda humanidad se moverá. Aleluya. Solamente hay que tomarle a Dios por su palabra. Aleluya. Somos más que vencedores en Él. Nuestro hermano Patricio. Aleluya. ¿Podemos tomar asiento, hermanos? Aleluya. Es posible, aleluya. Josué, el gran guerrero, del 19 de enero de 1955, dice el profeta aquí. La gente, dice, que tiene la promesa, la gente del pacto, la gente de la promesa que está en Cristo Jesús, aún tiene una promesa en los últimos días, que Dios levantará este cuerpo y lo hará perfecto. Aleluya. Y nosotros tenemos, dice el profeta, los atributos de Él ahora. Ahora. Así que ellos tienen miedo, dice la gente. Su padre, el diablo, ha sido derrotado en el Calvario. Aleluya. Gloria a Dios. Satán ha sido derrotado en el Calvario. Gloria a Jesucristo. Entonces dice aquí el profeta. Dice, y el príncipe del ejército de Jehová ha entrado en la forma del Espíritu Santo. Fe en el Padre, fe en el Hijo, fe en el Espíritu Santo. Los tres en uno. Los demonios temblarán y los pecadores despertarán. Aleluya. Fe en Jehová sacudirá cualquier cosa. Aleluya. Aleluya, dice el Señor Dios. Los diablos se están marchando. ¿A causa de qué? Jesucristo, el comandante, dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. Ellos fallaron en recibirlo, dice, hace 40 años. Pero nosotros estamos entrando ahora. Aleluya. Poseyendo la tierra. Aleluya. Ahora la misma columna de fuego, el comandante va guiando el ejército de Jehová. Es la tierra de ustedes. Dios prometió prosperar la salud de ustedes. Él les dio ese cuerpo a ustedes. Es suyo por herencia. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Suyo! ¡Suyo, mío! ¡Gloria a Dios! ¡Gracias, Señor! ¡Aleluya! ¡Amén! Es amén, una así dice el Señor. ¡Aleluya! Poseyendo todas las puertas de nuestros enemigos. ¡Amén! Jesucristo la poseyó. Él es el gran conquistador y nos ha hecho más que vencedores. ¡Aleluya!
selleando todas las puertas de nuestro enemigo. Vamos selleando todas las puertas de nuestro enemigo. Jesucristo las poseyó. Aleluya, somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Nos hemos gozado y nos seguiremos gozando con lo más importante que es su palabra, amén. Aleluya, en la boca de ella está una hoja de olivo. Habla de redención, habla de su gracia, aleluya. Nuestra hermana Mayra. Aleluya, con este canto vamos a recibir su palabra. Falsos profetas mienten, negando la verdad de Dios, mas recibimos el mensaje de gracia en las alas de la séptima paloma. He aquí, en la boca de ella está una hoja de olivo. Habla de redención, habla de su gracia. He aquí, en la boca de ella está una hoja de olivo. Habla de la vida eterna y el compañerismo con Dios. Oh, la hora de tentación
acabar. Tu enemigo es destruido, tu gran enemigo es conquistado. No temas estas cosas que hacen pedazos a este mundo, pues la paloma arrulla el corazón de nosotros encerrados en el arcán. Tu enemigo es destruido, tu gran enemigo es conquistado. No temas estas cosas que se pedazos a este mundo, pues la paloma arrulla el corazón de nosotros encerrados en el arca. Y la diferencia con el resto de la creación es que el ser humano tiene un alma y esa alma tiene una sed que solamente Dios puede llenarlo. Dice que disfrutamos reunirnos para adorar a Dios, sobre todo cuando la palabra de Dios empieza a ser hecha clara en nuestro corazón. Porque lo que hacemos no solamente pensando que está bien, sino mirando por la palabra de Dios las cosas minuciosamente, para que podamos cada día estar agradando al Señor. Aleluya. Y así es que Dios los bendiga, hermanos, a cada uno de los hermanos presentes. Muchos hermanos han viajado de muchos lugares. El Señor los bendiga grandemente a todos. Y también a nuestros hermanos en la transmisión, Dios los bendiga a todos. Hay tanto que pudiéramos hablar al juntarnos, pero la real necesidad es que la palabra de Dios ilumine nuestro entendimiento, porque solo por la palabra de Dios vamos a tener el ver correcto, el entendimiento correcto, para poder estar siempre del lado correcto. Que siempre ese sea el anhelo de nuestro corazón. No queremos venir con ingenuidad, queremos venir siempre despiertos, vigilando, como aquellos que fueron a tomar el agua en los días de Gedeón. Están tomando el agua, pero con los ojos bien abiertos,
porque no, por, igual cada creyente podemos venir a buscar la palabra de Dios, pero bien abiertos sus ojos para que no se filtre nada errado. Gloria al Señor. Eso que sea siempre nuestro deseo y Dios lo bendiga a todos. Vamos a leer las escrituras. Gloria al Señor. Vamos a leer el libro de la carta de Pablo. La epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses. A los Colosenses, sí. La primera carta de la carta de Pablo a Colosenses, el primer capítulo. Aleluya. Vamos a leer desde el versículo 15, hablando de Jesucristo, lo cual es el Mesías. Vamos a leer desde el versículo 15, Colosenses 1. Dice así, desde el versículo 15. Él, hablando de Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre quien él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Oramos un momento. Señor Jesús, infinitas gracias por este día, por este tiempo, Señor, tan especial, donde cada uno visualiza y en su corazón reunirse y luego actúa, Señor, en base a ello. Y el resultado es esta reunión donde nos encontramos con nuestros hermanos, Señor, de muchos lugares. Y también, Señor, esa misma decisión en cada corazón de nuestros hermanos a través de la transmisión, también en los diferentes lugares donde estén reunidos. Al fin y al cabo, Señor, es ante quien cada uno nos presentamos para adorar tu nombre, ser gratos y respetuosos, Señor, contigo. Y cada uno de nosotros, Señor, hacemos nuestra parte y que sigas bendiciendo y usando cada hermano que labora para que tome lugar estas reuniones en cada área. Cada uno, Señor, con sus dones, habilidades que tú permites, que se desarrolle en cada vida para servirte a ti, Señor. Y nos alegra, Señor, porque somos ayudados en cada área para que tome lugar estas reuniones. Ahora, Señor, en esta parte de enfocar toda nuestra atención, nuestro deseo ferviente en tu palabra, de recibir de ella, Señor, la realidad que cada día ha ido tomando lugar en nuestro corazón, pero anhelamos más. Por cuanto, Señor, esta es nuestra única oportunidad, nuestra jornada en la tierra, de revertir toda realidad contraria a tu voluntad. Señor, ilumina tanto nuestro entendimiento, que tanto sea, Señor, la realidad donde podamos estar maravillados de las gloriosas verdades que has asignado para nuestro bien, Señor, en tu palabra. Con toda esa expectativa, te agradecemos mucho por esta oportunidad y con gran expectativa, Señor, de la gran bendición de tu palabra en nuestros corazones. Enfocaremos y tomaremos este tiempo muy agradecidos por todo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.
Dios los bendiga, hermanos, hermanos. Gloria al Señor. Ahora, como veníamos viendo, ¿no? Que Dios iba a proveer un ministerio para el pueblo de Dios, y vimos algunas escrituras por la Biblia, los tipos, para mostrar por qué era eso. Porque aquí leemos Pablo, uno de los grandes siervos de Dios, se movió con este entendimiento. Y eso es lo que Dios honró. Cuando él se movió allá, en la primera edad, después de que el Mesías estuvo en la tierra, ahora es tremendo porque el Mesías era la promesa más esperada de todo israelita. ¿Cómo se les pasó por alto? Es algo muy grave. ¿Sí? Y que se nos puede pasar por alto también. Ahora, ¿se da cuenta cómo es que Israel fue, cuando la Biblia dice aquí, queremos ir para llegar a estas cosas, queremos ir a la carta de Pablo a los romanos? El capítulo 9. Cuando leemos aquí en los primeros versículos del capítulo 9, Pablo habla estas cosas y dice: verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Ahora, este israelita, este gran siervo de Dios, Pablo, ¿no?, siendo israelita, ahora Dios le decía, y él entendió por la palabra de Dios que Dios había dejado de tratar con Israel, por cuanto habían cometido el error más grave. Pero escuche estas cosas. No es difícil, no es fácil, ¿ve?, perderse, es muy difícil. Porque Israel, antes de que venga el verdadero Mesías, Dios les envió profeta tras profeta tras profeta. Y en su día, donde ellos fueron enviados, no lo aceptaron. Pero después que el profeta moría, todos entendían que ha sido un verdadero profeta de Dios. Y deberían entender que han fracasado, a veces esa misma generación, a veces otra generación, habían fracasado en reconocer lo que Dios les había enviado. Cuando Moisés no estuvo, de ida en adelante, todos estaban convencidos que era profeta. Pero cuando él estuvo, debieran pensar, cuando él estuvo, ¿quién lo creyó? ¿Cuán difícil fue el ministerio de Moisés, por cuanto halló rechazo de todos? Siendo sinceros, debieran examinar, ¿no?, cómo es que lo rechazaron y no pudieron darle la bienvenida a lo que Dios les había enviado. Entonces, ellos cometieron un error con Moisés. Vino otra generación, debió haber aprendido de su historia. Sí. Dios envió a otro profeta, lo volvieron a rechazar, sea Isaías, sea Elías, sea Jeremías. Y después, otra vez, se daban cuenta que ha sido un verdadero profeta. Por eso Jesús vino y les reclamó esto, aquí en el Evangelio. Capítulo 23 de San Mateo. Dice el versículo 28. San Mateo 23, versículo 28. Así también vosotros, le dice a ellos, por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiésemos sido cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Jesús, que
que conoce cada ataque del diablo, ¿no? Él podía revelar por qué Israel había fracasado en el día donde Dios les había enviado su palabra por sus profetas. ¿Por qué no lo habían reconocido? Jesús empieza a mostrar qué había pasado con ellos. Y sabía que él mismo dijo, seguiría enviando y seguirán rechazándolo. Entonces, basta que hubiesen rechazado a uno. Eso hubiesen investigado, ¿por qué fallamos en rechazar a Moisés? ¿Por qué fallaron nuestros padres? Si Dios envía a otro profeta, si Dios trata con nosotros, debieran entender, Dios les mostró que trataría con profetas. Entonces ellos debieran ser su preocupación, como de nosotros. Cuando miramos, ¿ve? Hoy día, oh, el hermano Branham, pero cuando él estuvo, se da cuenta que se quiso ir al desierto por cuanto no hallaba nadie que le crea lo que él predicaba. Estaban a su lado por los dones que tenía, por el beneficio que sacaban. Y muchos lo llamaban a predicar por la influencia y el respaldo divino que él tenía. Sí. Ahora, siempre, siempre Satanás, el éxito de Satanás fue que la gente ponga su atención en el pasado y en el futuro, y el tiempo presente fallaron. Entonces ellos debieran examinar, si Dios envía a otro profeta, no quisiera yo cometer el error que cometieron ellos de ponerse contra Moisés. ¿Qué le faltaba a Israel? Le faltaba sinceridad en su vida, en su relación con Dios. Jesús empieza a mostrar que ellos entraron a operar el mundo de la hipocresía. Jesús dijo que se han dejado dominar de la hipocresía, que se han dejado dominar de la falta de sinceridad en cuanto a su relación con Dios. Porque, dice, ellos eran conscientes que sus padres rechazaron a sus profetas. Igual hoy, Israel es consciente. Ellos alardean, nuestro profeta Moisés, nuestro profeta Elías, nuestro profeta. Y sí, cierto, de ellos y a su nación vino los profetas. ¿Pueden mostrar hoy, Israel, un solo profeta que ellos le dieron la bienvenida? Eso debiera darles un interés. Si Dios hoy día está haciendo algo, ¿no estaré yo actuando igual como actuaron nuestros padres? Si la historia se repitió vez tras vez. Pero Jesús está revelando que entraría el mundo de hipocresía. Cuando el liderazgo es errado, ¿sí? Cuando el creyente, cuando la persona acepta un liderazgo errado, entonces es imposible que el creyente pueda ver la obra de Dios en tiempo presente. ¿Ve? Dios tiene, Él diseñó, Él creó al hombre para el liderazgo correcto, que es el mismo. Y tiene su resultado. Pero también hay un resultado de liderazgo errado. ¿Sí? Entonces, es ahí donde queremos enfocar, ¿ve? El resultado del liderazgo errado. Porque cuando nosotros miramos aquí, y si nosotros somos sinceros, si Israel ahora fuera sincero, si los israelitas allá fueran sinceros en su relación con Dios, sí, hablan del Mesías, sí, pero todo eso está conectado al entendimiento de sus líderes. Si Israel hoy fuera sincero, ¿ve? Definitivamente abriera los ojos al programa de Dios en la Biblia. Se da cuenta, su falta de sinceridad les hace, ¿ve usted? Les unge de tal manera para no ver a Dios, que no podrán liberarse de esa ceguera salvo el poder de Dios venga a ellos por dos profetas, Moisés y Elías. Todo eso no les va a traer una nueva Biblia, por si acaso. Tampoco les va a hablar de un nuevo Mesías, o de un Dios diferente al Dios que ya conocen. Solo va a destruir el velo que está en sus ojos. Ningún hombre desconocido va a ser revelado como el Mesías para ellos. Solo van a ser liberados en su entendimiento con respecto a las verdades de la palabra de Dios. ¿Se da cuenta hoy? Ellos piensan y cantan que son la novia. Falta de sinceridad. Porque si vieran el plan en la Biblia, en el Antiguo Testamento, porque muchos dicen, no aceptamos el Nuevo Testamento, pues el Antiguo. Ahí ellos entendieran que Dios, todo el Antiguo Testamento era la promesa del Mesías. Ahí ellos vieran cómo es que
sus hermanos iban a rechazar a José, el príncipe que Dios le prometió reinar, ante el cual todos tienen que inclinarse, todo el pueblo, todas las tribus de Israel tenían que inclinarse, tenían que darle la bienvenida. José era uno de los tipos más perfectos del Mesías, y eso está ahí en Génesis. Dicen, creemos nuestro gran profeta Moisés. Siga su profecía, pues. Entonces ellos vieran que el rechazo de ese pueblo, que él tomó lugar, José terminó allá en el mundo de los gentiles, haciendo bien, pero igual deshonrado, prisionero. Pero un día va a salir a tomar el poder. Va a traer el entendimiento para liberar gente, para detener la muerte que venía con ese hambre. Iba a cambiar de nombre, Sabat Panea. Y luego iba a recibir una esposa gentil. Después iba a decir, quiero yo conocer a mis hermanos. Iba a exigir la presencia de Benjamín. Y Benjamín es tipo de los 144,000. Ellos debieran entender, su Biblia no es historia. Si su Biblia fue escrita por profetas, es profecía, pues. ¿Se da cuenta por qué Israel se cegó? ¿Por qué se ciega hoy la gente? ¿Quién lo cegó a Israel? Cuando ellos empezaron a aceptar maestros que empezaron a traer enseñanzas de su propia capacidad, de su propia sabiduría. Porque tienen en la Biblia la manera de cómo no ser ciegos a lo que Dios hacía. Si ellos tomaran de Deuteronomio 17, ¿sí? ¿Cómo es que aún el rey necesitaba la palabra de Dios para que no sea derrotado por soberbia, no sea derrotado por avaricia, por todas esas cosas? Dicen que le creían a Moisés, podían tomar Deuteronomio 11, Deuteronomio 6. Y pudieran mirar minuciosamente, y ahí está todas las promesas de Dios, y el programa de Dios completo está en todo el Antiguo Testamento. Entonces Jesús empieza a decir, el problema de vosotros, dice, que decía el versículo 29, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, ¿no? Jesús dice que cómo es que la hipocresía estuvo ahí, por cuanto edificáis los sepulcros de los profetas, por cuanto alardean de los grandes profetas que vinieron y adornan sus monumentos, los monumentos de los justos, y todavía dicen y son conscientes y saben que cada profeta que Dios envió fue rechazado. Aún no tienen interés de no repetir esa historia. Si hay algo que debe interesarse en nuestro corazón, de no ser protagonistas de ese tipo de historia. Debiéramos ser interesados en ser protagonistas de la historia de aquellos que no fueron ciegos al día en el que Dios estaba obrando. Debiéramos nosotros caminar con ese interés. Sí. Entonces, ahora, son dos poderes en la tierra, por los cuales, ve, la novia va a ser liderada por uno de ellos. Uno es aquello que Pablo declara en Colosenses, que es Jesucristo. Él es la cabeza, él es el líder, y todo es creado y por diseño es por él y para él, no va a funcionar fuera de eso. Entonces, ¿qué pasa cuando se deja fuera de escena el líder verdadero? ¿Qué sucede? Miramos lo que le sucedió a Israel. ¿Se da cuenta que cuando Moisés y Elías vienen no les va a traer nada nuevo? Simplemente lo que va a revelarles el Mesías, que todos 2000 años han sabido y han escuchado de él, y maestros han estado rechazándolo. ¿Qué hace Moisés y Elías? Les jala del sistema de la enseñanza de sus maestros humanos y los pone bajo la visión de la profecía, bajo la visión de la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros miramos estas cosas, Pablo aquí, volvemos a Romanos, Pablo dice, deseara ser anatema yo por amor a mis hermanos. Ahora, qué tremendo, él dice que son israelitas, dice el versículo 4.
de los cuales es la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es bendito por todos los siglos. Sí. Y el cual es Dios sobre todas las cosas también. Entonces, ¿qué? ¿Falló la palabra? ¿Que ellos lo rechazaron? ¿Falló Jesús? ¿Falló? Dios sabía, por eso escribió, ya estaba escrito el rechazo de José. ¿Sí? Ya estaba escrito cómo va a tomar lugar el matrimonio del Mesías con una gentil Ruth. ¿Sí? Ya estaba escrito que iba a ser un mensajero gentil en esa hora de matrimonio como Eliezer, o un segador principal que introduce a la novia de vos. Entonces, eso estaba escrito y sigue escrito en sus Biblias. Entonces, esa cosa va a ser revelado. Seguro que en su soberbia querrán ser lo que ellos desean, pero cuando la verdadera revelación viene a ellos, le va a decir: aquí está su parte de ustedes. ¿Ve? Debieran no tener parte por cuanto rechazaron, cometieron el error más grande. Pero acaso no dijo que 70 semanas estaban determinadas para quitar el pecado, la iniquidad y todas las cosas que ellos hicieron. ¿Cuál fue el gran pecado? Está bien, fue un tremendo pecado rechazar a Isaías, rechazar a Jeremías, rechazar a Elías. Sí. Pero lo peor de todo, rechazar a Jesucristo. Ese fue su gran error. Y la Biblia claramente muestra que no era la gente. La gente dice que creía en Jesucristo y querían ir a escucharlo, pero los líderes habían puesto un sistema que visiblemente no había ninguna prisión. El mundo visible. Pero el liderazgo errado, cuando uno acepta el liderazgo humano, de esa manera se activa todas las fuerzas del infierno en contra del mundo de su fe. Y usted dice: pero no hay nada que me ate. ¿Pero qué? Pero hay algo que no le deja ser libre. Entonces, si avanzamos un poco acá al capítulo 10, dice el versículo 1: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, ¿no? Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer ¿qué? La suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Capítulo 11 de Romanos. Dice Pablo aquí: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice Elías de la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, a tus altares han derribado, solo yo he quedado y procuran matarme? ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Ahora, Pablo, al mirar el rechazo de Israel, al mirar cómo es que Dios, claro, se da cuenta que Israel seguía pensando que siguen siendo los siervos de Dios, pero Pablo miró y supo que el tiempo ha cambiado. Y Pablo, le duele en su corazón la condición en la que Israel está. Seguían adorando a Dios, seguían cantando sus salmos, seguían todo, pero habían sido rechazados. Dios los había dejado. Entonces, pero él mira la Biblia y dice: oh Dios, hay una opción más para Israel. Y va a los días de Elías, ¿entiende? Elías es una profecía. Los días de Elías son los días del tiempo del fin. Los días de Elías son cuando el Evangelio va a regresar otra vez a los judíos. Cuando el Evangelio está a punto de regresar otra vez a Israel. Porque en esos días dice: tengo un remanente, tengo 7000 que no han doblado su rodilla a Baal. ¿Cómo es que Pablo podía mirar este día? ¿Cómo es que el evangelio de Pablo, casi todas las prédicas de Pablo y de Jesús, está enfocado en este día? Porque estos son los días de Elías. Estos son los días de Acab y Jezabel. Entonces estos son los días donde Dios va a revelar que hay un remanente
cuando parece que no hay nada, cuando parece que Israel es un pueblo que ha rechazado a todo profeta. ¿Sí? Y el último que Dios le envió está rechazado, Elías. Entonces en ese momento dice, oh, la divina respuesta, dijo, me he reservado 7,000, tipo de los 144,000, que no han doblado su rodilla a Baal. Y Pablo se regocijó. Por eso él más adelante dice que Israel fue cortado, pero volverá a ser injertado. Ahora, ¿por qué fracasó Israel? ¿Y le ha costado, se da cuenta, 2,000 años de desgracia? Sí. ¿Por qué? Dios no nos creó para vivir en esa desgracia. Dios nos creó, su plan y su voluntad para el ser humano era el Edén. Su plan y su voluntad para el ser humano está escrito en Génesis. Voy a crear al hombre en mi imagen y semejanza. Ese es el plan de Dios. Son dos cosas que tenemos que mirar, que debe estar en escena para que tome lugar. La vida eterna en la persona. Dios dijo que el hombre, el plan de Dios para el ser humano era que el hombre sea su imagen y semejanza. Entonces que señoree sobre todo como Él. Ese es el plan, el propósito y el objetivo de Dios para el ser humano. ¿Sí? Ese es aquello que la palabra declara en Génesis para el hombre. Pero entonces si la realidad no es esa, entonces algo está mal. No es, Dios no ha cambiado su deseo para el ser humano. Porque muchos pueden decir, es la voluntad de Dios que esté sufriendo, es la voluntad de Dios toda esta desgracia. No, no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está escrita en su palabra. La voluntad de Dios está escrita allá desde Génesis y no ha cambiado. El problema es, hay que mirar cuando la desgracia viene. Cuando la desgracia, porque la desgracia lo trae el diablo. Y para que el diablo golpee y traiga toda situación adversa, hay una forma como él lo hace. Sí, hay una forma como él logra traer esas cosas. Entonces es aquello que debemos nosotros mirar. Entonces Pablo empezó a enseñar a la iglesia. Por eso les decía, ve, ustedes no vayan. Leamos un poco en el mismo Romanos. Empieza a hablar el versículo 17, cómo es que las ramas correctas fueron desgajadas. Dice el versículo 17, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y empieza a hablar al gentil, y tú siendo olivo silvestre, ese es el gentil, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la reca savia del olivo, no te jactes contra las ramas, observe, no te jactes contra las ramas. O sea, ¿cómo es que Pablo mantenía a la iglesia siempre mirando a Israel? Entonces, palabras, no te creas mejor que ellos. No pienses que puedes hacer lo mismo que ellos. Igual Dios te va a tolerar. Si a ellos no los toleró, entiende, no te eleves en soberbia. ¿Sí? Pablo empezó a enseñar eso en la iglesia. Si tú siendo el olivo silvestre, mira a Israel, cada error que ellos cometieron, Dios no los toleró. Cuando ellos rechazaron, claro, después que Moisés se fue, todos creían en Moisés. Pero una generación entera se había ido fuera de Dios. Igual fue con cada profeta. Entonces dice, el mismo diablo les enfocaba, mira, Moisés hizo esto, esto, ¿para qué? No sean conscientes el tiempo en el que vivían y la obra en que Dios estaba haciendo con ellos. Entonces, dice, si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellos y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Israel rechazó, ahora nosotros los gentiles tenemos opción. Bien, bien, dice Pablo. Por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. O sea, Pablo fue claro con eso. Si Dios no perdonó a ellos, tampoco te perdonará a ti, dice. Esa es la iglesia, bajo la enseñanza de Pablo, era consciente que debería mirar cada error que Israel hizo. Y si hace lo mismo, debe entender que si Dios no toleró a ese pueblo con el cual él trató, hizo y reveló su plan de redención, Pablo dice, menos es contigo. Menos.
Por eso cada cristiano hoy debería mirar, nosotros no tenemos que mirar metodistas ni del mundo gentil. Debemos mirar siempre Israel. Mire cuando ellos, cuando nosotros encontramos la iglesia hoy, siendo más idólatra, más corrupta y más inmoral de lo que Israel era, y creyendo que es una novia, no es la enseñanza de Pablo. Pablo dijo, si el Israel natural no se le toleró a Israel natural, no se le toleró, no se le permitió, no vayas a pensar que tú haciendo lo mismo. No, dice, tampoco se te perdonará. Ahora, pero Pablo dice, ¿qué lo llevaría a ellos? Soberbia. Soberbia. ¿Sí? Porque se da cuenta cuando Dios creó, no creó a Satanás. Pero, ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que pasó? Leamos aquí en Isaías 14. Él creó un gran querubín. Pero dice el versículo 12, cuando Isaías ve esto: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Eso es lo que Dios creó, lucero, un hijo de la mañana. Pero dice, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Ahora este es tremendo, ¿no? Porque Isaías, cuando otro mira, pensamos que Isaías está mirando allá, ¿no? Dice, tú debilitabas a las naciones. Sí. Entonces dice, tú que decías en tu corazón, observe dónde está el punto. Tú decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. O sea, ¿se da cuenta? Los lados del norte, la novia. Por eso, entonces escucha esto. La Biblia empieza a mostrar el origen y el primer soberbio. ¿Cómo este gran querubín este cayó? Dice, porque se halló soberbia. Porque él quería, ¿en qué consiste la soberbia? Él quería tomar el control en el mundo del pueblo de Dios. Subiré a lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Ahora, para llevar a cabo su deseo, pues empezó su plan. Sí. Entonces, cuando miramos estas cosas, ahora podemos ver que Dios, sabiendo estas cosas, entonces Él, cuando creó al ser humano, porque no hay ninguna posibilidad de que Satanás tenga éxito. Por cuando Dios creó al ser humano, lo creó por Él y para Él. Dios lo creó para que el ser humano esté bajo su dominio de Él, bajo su liderazgo de Él. Y cuando Dios hizo las cosas, empezó a crear la creación en el mundo de animales, en el mundo de aves, en el mundo del reino mineral, en todas las cosas, empezó a crear para revelar la realidad en la cual hemos sido creados. El profeta dijo, cuando se trata de liderazgo, dijo, Él nos colocó como ovejas. Sí, y dijo, todo animal puede ser capaz, dijo, el perro puede olfatear y hallar el camino. La cabra puede correr, gritar, el venado también puede defenderse del peligro, lo que sea. Pero dijo, hay un animal que se pierde, que no puede sola encontrar su camino. Y esa es la oveja. Y cuando Jesús vino, nos vino a traer a entendimiento lo que somos nosotros en cuanto al liderazgo. Pues Él dijo, ve, que Él era el pastor y nosotros éramos sus ovejas. Dijo, hay una cualidad que hay en la oveja. Oye la voz y la reconoce. Entonces recién lo puede seguir. Él empezó a revelarnos las cosas que Él ha colocado en nosotros. Si cada creyente operara de esa manera, porque la voz de Dios es su palabra, empezar a trabajar con ello para reconocerlo a Él. Si alguien viene, yo soy enviado de Dios, ya lo reconocería. Entonces recién caminaría en pos de eso. Entonces dijo que eso, como dijo el Salmo 23, entonces saldrá y hallará buenos pastos. El resultado para Él será glorioso. Sí. Entonces, Jesús, como decía el hermano Branham, la oveja no puede guiarse sola, no puede defenderse, no puede encontrar el camino. Dios lo creó así. Dios lo hizo así. Dice, entonces depende mucho del pastor.
Depende mucho del pastor. El pastor, ellos caminan detrás del pastor. El pastor tiene que quedarse ahí en la puerta del corral. Por eso él dijo que era la puerta y todo por el estilo. Es diferente un pastor de ovejas que de los demás animales. Es muy diferente. Correcto. Sí. Entonces todas esas verdades rápidamente el diablo usó las mismas verdades que son de Dios y lo volcó a la esfera humana. Sí, ustedes necesitan un pastor, pero el enfoque está que el pastor que necesitamos es un hombre. Tal vez uno que tenga habilidades, que tenga esto, que tenga lo otro. Pero cuando Jesús está hablando del pastor que el pueblo necesita, Él está hablando de Él. Él está hablando de Él. Él es el real pastor, el verdadero pastor. Todos los demás son para proyectar al verdadero. Por eso decía, ¿qué es un don? ¿Qué es tener un don? ¿Ve? Habilidad para poder hacerse de lado y que Dios pueda manifestar todo el bien para su pueblo. Entonces, cuando hemos sido creados de esa manera, permítame leer acá en el mensaje. En el mensaje, unidos bajo una cabeza. Voy a leer el párrafo 12. Dice, nos damos cuenta que al viajar en los días de Nimrod, allá en Génesis 11, llegaron a esta tierra y se juntaron como un solo pueblo, y eso está bien, pero se juntaron bajo el liderazgo. Se juntaron bajo el liderazgo del hombre. Y Dios quiere que el hombre se junte bajo su liderazgo de Él. Él quiere que seamos uno. Él quiere ser Él quien esté con nosotros. Mas el hombre quiere que su líder sea su prójimo. Observe el error, dice. El hombre quiere que su líder de ellos sea su prójimo. Ahora, ese deseo de querer un liderazgo humano, ese deseo no viene de Dios. Porque Dios nos creó con todas las cosas que nos convienen. Entonces dice, pero el hombre toma lugar en el hombre un deseo, y el hombre quiere que su líder sea su prójimo y quiere juntarse bajo la sabiduría de su prójimo. Ahora dice el profeta, escucha esto, dice, es muy interesante ver cómo el hombre quiere ser uno, quiere juntarse, quiere tener un líder. La razón por la que él quiere ser uno es porque Dios lo diseñó con ese propósito. Es porque Dios lo diseñó con ese propósito. Por eso hay adentro un deseo de tener compañerismo. Hay adentro un deseo de juntarse alrededor, ¿ve?, de un compañerismo. Porque Dios lo diseñó así y lo diseñó con ese propósito. Dios diseñó al hombre y lo hizo para ser uno, para trabajar juntos, para colaborar juntos. Esa es la hechura del hombre. Así fue que Dios lo hizo. Pero el hombre siempre quiere tener su idea al respecto. Quiere proyectar algo que Dios no quiso que hiciera. Él quiere entender sus propios caminos, quiere hacer sus propios planes y no acepta el plan de Dios. Entonces, cuando miramos estas cosas, está bien, dice, que nosotros queremos estar unidos. Pero el problema, dice, hay un liderazgo correcto y un liderazgo falso. Ahora, el hombre no ha sido diseñado, escucha estas cosas, el hombre no ha sido diseñado para ser líder de los demás hombres. ¿Por qué cree que fracasa el presidente? ¿Se da cuenta? Oh, mucha gente le hacen campaña, publicidad y todo. Cuando llega a la presidencia, 3-4 meses, están arrepentidos de haberlo apoyado. Entonces dice, ah, no, es que tiene que ser otro. Ya van años y años cambiando. ¿Por qué lo cambian? Porque no funciona. Entonces algunos dicen, que tiene que ser menos años, hay que prohibir la reelección, porque no funciona. ¿Sí? Es lo mismo en el mundo del cristianismo. Cuando dice viene el deseo, cuando viene el deseo de que de estar gobernados por el hombre, ese no es algo, eso no es lo que Dios colocó. Lo que Dios sí colocó es que debemos estar juntos. Y Dios colocó que deberíamos tener un líder así. Pero según la Biblia, todo ha sido creado para un solo líder, lo cual es Jesucristo. Ahora, como paganos, como gentiles,
Estamos acostumbrados a tener dioses que nuestros ojos puedan ver y nuestras manos palpar. Sí. Estamos acostumbrados. Aunque la Biblia declara la capacidad de Jesucristo, aunque la gente declara, ¿cuántos creen que Dios está aquí? Sí. Lo quieren a todos para Dios, menos para el único líder. Estamos examinando la desgracia que siempre Israel fue sumido en ello. Ahora, y esa que es la realidad a la que tienen que ir despertando y entendiendo el efecto de sus líderes que han tenido. Porque si nosotros presionamos el botón correcto, conforme la palabra de Dios lo declara, definitivamente su vida completamente, el ser humano ha sido diseñado con mucha capacidad ilimitada. El real ser humano que estaba aquí era Jesucristo. Y luego los reales humanos que continuaron fue en Hechos 2 empezó. El real ser humano varón, el real ser humano líder estaba aquí en la tierra. ¿Se da cuenta que él no buscó hacer ningún sistema, no buscó estar ayudado por ningún sistema? ¿Se da cuenta que el verdadero líder no vino y dijo, yo soy él? Ahora, él era el verdadero. Él es el verdadero líder, él es aquel para quien se creó todas las cosas. Pero se da cuenta que el verdadero líder, el Mesías, el más esperado, uno más que Moisés, uno más que Jeremías, uno más que David, uno más que Aarón, uno más que Sansón, uno más que todos los jueces, uno más que todos los profetas, uno más que todos los sacerdotes, uno más que todos los reyes. Él era rey, él era juez, él era profeta, sacerdote. Y todos los demás solo eran una sombra, eran un tipo. Por eso que fallaban. Pero aquí viene él, el verdadero, aquel líder verdadero, aquel para el cual ha sido creado, que él debe ser el único líder, el que reina sobre todas las cosas, y todos se sujetan a él en el mundo de las plantas, en el mundo del mar, en el mundo de las estrellas. Solo falta nada más que se sujete su pueblo. Pero cuando él estuvo en la tierra, ¿se da cuenta que él no exigió ese respeto? ¿Se da cuenta que él no dijo, yo soy el jefe, aquí mando yo? Y podía decirlo, ¿y quién lo puede contradecir a él? Su poder es ilimitado. Pero se da cuenta, un líder diferente, se da cuenta que los líderes de acá, mientras necesitan que lleguen a la presidencia, van y le visitan. Pero cuando llegan a la presidencia, ¿sí? Ya no quieren que nadie ni los insulte, ni les diga, ni les trate mal, ni nada por el estilo. Se creen superpoderosos, pero no tienen ningún poder. Solo usan tal vez armas, usan guardaespaldas, lo que sea. O la economía, o el dinero. Pero aquí había Jesús, Jesús el que sí tenía poder. El que podía hablar lo que quería. ¿Se da cuenta? El verdadero líder es diferente. El verdadero líder se da cuenta tan fiel, tan sincero, tan humilde, tan sencillo. Y luego vino el pueblo de él a manifestación desde Hechos 2 en adelante. Un pueblo que tenía tanto poder disponible. Pero se da cuenta, su único objetivo era estar en la presencia de la palabra de Dios, estar bajo el liderazgo de él y cumplir el propósito de ayudar a que otros puedan recibir a ese líder. ¿Se da cuenta que el trabajo de la iglesia apostólica era que la iglesia reciba a Jesucristo? No como lo que hoy se propaga, pero ellos buscaban que lo reciban a Jesucristo como el líder. Porque aquí Pablo, el mensajero de la primera edad, está hablando de esas cosas. Entonces, cuando viene aquí el mensajero, empieza a mostrarnos estas cosas, cómo es que la gente falla, por qué vive pensando que está correcto, porque igual, mientras ellos rechazaban al Mesías, igual siguen pensando y haciendo sus reuniones y haciendo sus sacrificios y pensando que agradan al Mesías. Se da cuenta que 2000 años han pasado y siguen buscando ahora vestimentas sacerdotales. Pero si debieran ellos darse cuenta, ¿qué sacerdotes? Si cuando regresaron de Babilonia, ¿ve? La tribu de Leví y todo ya no estaba. ¿Acaso en los días de Esdras nomás no podían hallar sacerdotes? Y habían hallado otros con que no podían probar su genealogía, tuvieron que ser echados del sacerdocio. Claro, decían que son sacerdotes. 400 años después de ello, no tenían sacerdotes que no eran de la tribu de Leví. Y debieran haber entendido el liderazgo de su religión, el liderazgo de sus sacerdotes. ¿A dónde los llevó? Toda la desgracia que le ocurrió para Israel, todo para que Israel sea liderado a la derrota, para que Israel sea liderado a desagradar a Dios. Primero ellos tenían que aceptar el liderazgo de Satanás.
Ahora, el liderazgo de Satanás es por medio del hombre. ¿Sí? Siempre Satanás tratará de usar al hombre para hacer sus cosas. ¿Sí? Pero el liderazgo de Dios es por su palabra. Son dos cosas diferentes. ¿Sí? Entonces, cuando miramos aquí, que permítame leer otra cita acá en el nido bajo una cabeza, el párrafo 57. Mis queridos amigos, párrafo 57. Dice, mis queridos amigos, ¿me permiten decirles esto en esta noche? Dios nos quiere unidos, ¿cierto? Pero no nos quiere unidos bajo la insensatez de una cabeza humana. Eso debe ser claro. ¿Por qué cree que la iglesia fracasó tanto? Uno dice, es que por las cantinas de licor que están afuera, es que por la moda, por el desnudismo. No. La plaga y la enfermedad en la vida espiritual está en que nosotros nos reunimos bajo un liderazgo humano. Dios nos quiere unidos, pero no bajo la insensatez de una cabeza humana. Nos quiere unidos bajo la santa deidad. Y bajo esa deidad debemos estar unidos, como, ya sea como persona, como un hombre, como una mujer, o como una iglesia, o como un pueblo. Bajo una sola perspectiva, un solo propósito, un solo motivo, un solo objetivo, y ese es Jesucristo. Porque, ¿quién está hablando esto? Alguien que sí fue usado por Dios de verdad. Otro puede venir y yo te digo, hermano, yo pienso diferente. ¿Y qué? ¿Dónde está tu vindicación? Vemos aquí lo que Pablo dijo. Uno que sí fue vindicado por Dios. Yo no puedo venir, hermano, yo pienso esto porque a mí el Señor me habló. No, lo que si Dios hoy está tratando con nosotros, no puede ser contrario a ninguno de los profetas, no puede ser contrario a Pablo, no puede ser contrario al mensajero que Dios se vindicó. ¿Sí? El problema que nosotros como ovejas tiene que mirar la realidad. Hemos sido creados, mira, la oveja es la manera en la que usted ha sido diseñado. Usted piensa, deja que venga el león, yo rápido me voy a dar cuenta 100 metros. No puede. A 1000 metros yo lo voy a detectar, ¿no? No tiene con qué la oveja. Así somos. Por eso Jesús dijo, yo les envío como ovejas, y les envío en medio de lobos. El problema es que nos creemos lobos, nos creemos, ¿no? Leones. No creemos esto y queremos hacer las cosas como nos parece. No es así. Cuando nosotros miramos esas cosas, el mundo de la creación, miramos de esa manera, sí. Satanás buscará convencernos. Porque Dios no va a obligarnos. Eso, el líder verdadero no va a venir a imponer su liderazgo. ¿Se da cuenta que David era el líder verdadero que Dios quería? Pero Dios permitió que lo rechacen por ahí. Ahora, para que él llegue al poder, la gente tuvo que ir y pelear por él y traerlo al poder. Estamos creados, nuestro éxito, nuestra, piénselo. ¿Ve? Cuando usted ve a una oveja, no saben ni por dónde ir, no saben dónde está el pasto, no saben dónde está el agua, no pueden golpatear, no tienen esas habilidades. ¿Cuál es el bien de esa oveja? Un pastor, uno que esté dedicado a ellos. Los llevará a buenos pastos, los llevará donde hay agua y les protegerá del peligro. Por eso David era ese tipo. Cuando veía que el lobo venía a atacar las ovejas, él peleaba. Las ovejas la pasaban bien, no eran presas de fieras porque había un pastor ahí. Entonces Jesús vino y se presentó de esa manera. Él dijo, soy el buen pastor. Y mi vida doy por esas ovejas. No soy asalariado. ¿Sí? Entonces, cuando nos damos cuenta de esas cosas, toda desgracia aquí en la tierra es por una sola razón. Mírenlo en toda la Biblia, los tipos. Mientras Israel aceptaba a Saúl, perdía. No podía ganar cuando aceptaba a Saúl. No podía ganar. Cuando Israel aceptaba a David, ya no podía perder. Ya no podía perder. ¿De qué se trataba? Eran las mismas personas. Es más, Dios, para mostrar, mientras iban a pelear con Saúl, tal vez eran 50,000 y perdían. Cuando iban con David, la Biblia todavía empieza a numerar. Dice, habían 11 por acá. Habían 8 por acá. Habían 2 por acá. Y ya no perdían. ¿Qué es lo que marcaba la diferencia? El líder. Por eso en la Biblia nos muestra dos jinetes en dos caballos blancos. Y nos muestra, ¿ve?, que este jinete tiene su caballo blanco y él viene para liderar el pueblo. ¿Sí? Pero ¿a dónde los está liderando? ¿A dónde los está llevando?
definitivamente no a la victoria, por cuanto no tiene ni flecha, solo un arco, el primer sello. Pero ve, es un impostor del verdadero líder. Entonces, Satanás, la única manera de Satanás derrotarlo a usted, ve, es que usted acepte, que usted no busque, no le interese y no entienda que necesita, que no ha sido creado para moverse usted solo. La cabra sí puede moverse sola. El venado, sí, puede saltar, correr. El perro puede ladrar. Toro puede acornear. Caballo puede patear. Pero la oveja. Ahora Satanás viene y siembra esa cosa. Yo puedo ser presidente. Sí, yo puedo ser el alcalde. Yo puedo esto. ¿A dónde están llevando? Yo puedo ser congresista. ¿Qué leyes están dando? ¿Sí? Entonces ese mismo espíritu entra en la iglesia. Yo puedo. ¿Ve? Y se malentendió. El oficio de pastor, de profeta, de apóstol, se entendió que eso era jefatura, que eso era ahora yo gobierno la iglesia. Pero mire, San Mateo 23 dijo, a los apóstoles les dijo, hay uno solo que es el maestro. Vosotros no querráis ser llamados maestro ni rabí. Hay uno solo que es el maestro. No querráis ser llamados padre. Hay uno solo que es vuestro padre. Digo, todos vosotros sois hermanos. ¿Por qué? Jesús no está aparentando humildad, sino que ya hemos sido creados, ya tenemos un diseño. Dice, hay algo que nos dice, queremos juntarnos. Cuando usted piensa, quiero ser cristiano, automáticamente dice, voy a buscar una iglesia, porque entiende que no lo puede ser solo. Usted no se para y dice, voy a ser cristiano, listo. Y no me importa si alguien lo sabe o no, yo camino solo y no necesito a nadie, voy a ser cristiano solo. Hay algo que dice, no, busca compañerismo en las decisiones que usted toma. ¿Dónde ir? ¿Por qué? Porque así ha sido creado. Usted no va, bueno, señor, he decidido ser cristiano, listo. No, yo soy cristiano. Automáticamente, ¿y dónde te congregas? ¿Con quién estás? ¿Se da cuenta que hay ese entendimiento? Yo soy cristiano solo, vivo mi vida cristiana sola, no necesito a nadie. ¿Eh? ¿Por qué? Porque hemos sido creados, dice, para juntarnos. Entonces, esas cosas están bien. Y hemos sido creados para ser, tener un líder, para ser guiados. Y todo ese deseo está bien. Por eso mirábamos cuando Israel iba a desear un rey. Dijo, está bien eso. Pero debieran ahora sí ir a la palabra de Dios para entender la clase de rey que deben tener. El cristianismo no funciona sin líder. Pero debiéramos ir a la Biblia para entender la clase de líder que la iglesia debe tener. La clase de líder. Y en nuestra mente nos hemos acostumbrado que el líder sea humano por la falta de fe. Pero Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Y el liderazgo de su iglesia Jesús nunca lo entregó a nadie. A nadie. ¿Sí? Entonces, el punto es que nosotros miramos aquí, estamos viendo cómo es que entendió, cómo es que, ¿por qué Dios usó al hermano Branham? ¿Por qué usó a Pablo? Porque ellos entendían cómo el hombre había sido creado y entendían lo que le convenía a la gente. Un predicador debe ser claro, en el momento que yo quiera tomar el control, la desgracia para esta gente nada lo evitará. ¿Sí? Pero Pablo entonces enseñaba y le decía, ¿quién es la cabeza? ¿Quién es el real líder? ¿Quién es el que debe tener la supremacía? No dijeron, yo de Apolo, yo de Cefas. No, dijo, ni Apolo, ni Cefas, ni Pablo. Él empezó a enseñar esas cosas. Igual cuando Dios tomó una vez más, no Lutero, no un Billy Graham, pero Dios tomó aquí un profeta en el tiempo del fin, un gentil. Empezó a enseñar estas cosas. Dijo, la peor insensatez es tener una cabeza, una jefatura humana. Porque cuando la iglesia empieza, mi pastor, y lo que él diga, cualquier problemita, voy al pastor. Porque usted entiende que necesita el consejo de alguien. Claro que necesita el consejo de alguien. Pero no el consejo de un hombre. Hermano, pero Dios usa hombres. Sí, ¿cómo cree que lo usa? ¿Cómo es alguien que Dios usa? ¿Sí? ¿Cómo es? Mírelo al verdadero líder. El mismo, el líder que usted necesita es el que caminó 2000 años atrás aquí. No se ha muerto, pues la tumba está vacía, su capacidad no la ha perdido, no está limitado, hoy estoy un día en Argentina, no puedo estar por Chile. No. ¿Se da cuenta? Es más veloz que cualquier veloz. ¿Sí?
Ahora, él es el verdadero líder. Y el liderazgo de la iglesia, no hay escritura que muestre que le confió a alguien. No, a nadie se ha sido confiado. Cuando Dios puso al hombre en el huerto para que lo cuidara, para que lo labrara. Pero él no iba a ser aquel que se iba a ensañar. Cuando Pedro dice, ve, ustedes le hablan a los predicadores, dice, no tengan señorío sobre el pueblo, sino sean ejemplo de la grey. Cuando Pablo le habla al ministro Timoteo, le dice, preséntate como ejemplo, en palabra, en conducta, en amor, en fe, en pureza. ¿Se da cuenta? Pablo enseñó esas cosas al predicador Timoteo. Ahora, cuando miramos estas cosas en la palabra de Dios y queremos ver, piénselo, ¿no anhela ese mundo donde salieron estos guerreros gentiles? Salieron del mundo de Saúl derrotados. Pero se da cuenta, ellos empezaron a examinar, porque la Biblia dice eran generales. Y dejaron sus 200 soldados, sus 1000 soldados, sus 500. Por cuanto empezaron a mirar, ese que yo lo conozco, ¿por qué ahora puede vencer? Si yo lo conozco. Y yo, ¿por qué no puedo vencer? Bueno, tal vez ha sido de casualidad que han vencido. Y otra batalla, otra victoria. Otra batalla, otra victoria. Hasta que empezaron a tener tanto hambre de también tener victoria, que pagaron el precio. Hermano, lo perdieron todo. ¿Por qué fueron? ¿Qué buscaban a ellos? Sí, David no era nada que les podía dar algo. Pero ellos entendieron que hay una forma de ser verdaderos soldados, hay una forma de ser victoriosos. Y querían eso. Y empezaron a moverse. Y una vez que dejaban, una vez que decidían, ya no soy soldado de Saúl. Una vez que tomaban esa decisión y empezaban a caminar para irse en pos de David, todo cambiaba. Todo cambiaba. ¿Se da cuenta? Ahora venían ejércitos, venían todos. Hermano, ya nada los podía derrotar. Ya nada les podía derrotar. Porque en el mundo de su alma, cuando usted dice, sí, yo perderé. Oye, ¿sabes qué? Aquí mando yo. Sí, y usted empieza a cachar la cabeza a una jefatura humana. Se desactiva toda la gloria con la que Dios lo creó al ser humano. Pero cuando deciden, basta, estoy cansado, no quiero más a Saúl como mi jefe. Ya no quiero a Saúl como mi rey. Ahora quiero lo que Dios ha dicho. Ir a pelear por el que Dios ha dicho, David. Cuando ellos tomaron esa decisión, la Biblia empieza a registrar, no en historia, empieza a mostrar lo que pasará cuando alguien, porque David solo era un tipo del verdadero David. ¿Sí? Cuando usted esté cansado, no quiero luchar por iglesia, no quiero luchar por un predicador, tal vez se encuentre por ahí que hablen del predicador y digan eso es falso y es esto y lo otro. ¿Y quién no dice nada? Sigue hablando, no, yo no estoy para defenderlo a él. ¿Sí? ¿Sí? No luche por nada humano. Pero cuando se trata de la palabra de Dios, no, que la Biblia está mal. Ahora sí, ven acá. Muéstrame lo que has dicho. Sea un soldado por la palabra de Dios. Ahí las cosas van a cambiar. Sea un soldado de la palabra de Dios, ahí las cosas van a ser diferentes. ¿Sí? Entonces, cuando miramos esas cosas, ¿cómo tomaron lugar? No es una historia. Entonces, es ahí donde queremos observar algunos puntos, porque depende mucho ese liderazgo. Ahora, cuando el liderazgo humano toma lugar, automáticamente se desactiva, ve usted, todas las cosas correctas con las cuales Dios creó al ser humano. Y el diablo lo empieza a sustituir con sus cosas. Y siempre la función de Satanás es destruir. Donde él entra, destruye. Destruye la moral, destruye el pensar correcto, todo lo destruye y empieza la persona a corromperse. Y la persona empieza a ser convencida en su mundo invisible de que no puede vencer las cosas cerradas. Empieza a degradarse y empieza. Por eso Satanás lo prepara de esa manera, para que cuando venga el liderazgo verdadero, ya no lo podían aceptar. ¿Por qué no aceptaron a Jesús? Porque les hablaba de una limpieza, no solo por fuera. ¿Se da cuenta? El liderazgo errado nos convierte en ¿qué? Hipócritas. ¿Sí? Por fuera nada más. ¿Por qué? Porque les convencía que no podían vencer, que en realidad ya Dios entiende. Entonces, cuando vino el liderazgo verdadero y empezó a exigir una realidad
en sus vidas, tanto en el mundo visible como en el invisible, no lo podían aceptar. ¿Por qué no lo aceptaban? Porque eran cobardes hacia las cosas pecaminosas, hacia el mundo de lo inmoral, hacia el mundo de la inmundicia. A todas esas cosas habían sido jalados. El liderazgo errado, lo cual es el de Satanás. Esa es su característica. Cuando la serpiente se dejó jalar por esa unción, ¿qué se volvió? ¿Un adúltero? ¿Ya no tenía respeto a las cosas de Dios? ¿Ya no le importaba para nada el reino de Dios? ¿Se salió de su posición de la esfera de animales? ¿Ahora quería invadir la esfera de humanos? Así no había sido creado la serpiente. Dios lo creó. Pero así no había sido creado. Cuando recibió la unción, estaba todo tranquilo. Cuando recibió la unción del dragón, ¿sí? Entonces empezó a menospreciar la forma en la que Dios había dejado las cosas. Y empezó a querer irrumpir el mundo que no se le había dado a ellos. No era la serpiente, era el que entró en la serpiente. Cuando el ser humano, ¿sí?, empieza a vivir codiciando de inmoralidad, adulterio, pensando en ello, usted no ha sido creado para eso. Cuando uno no busca el liderazgo verdadero, porque allá mientras no luchaban por David, era cualquier soldado. Cuando luchaban por David, completamente todo cambiaba. Ya no era cualquier soldado. Entonces, ¿cuál es el efecto del liderazgo errado? Se corrompe la vida. Se vuelve tan cobarde para lo correcto. Usted le habla de las cosas correctas de la vida, pero no, nadie es perfecto. Cuando Dios creó al hombre, imagen y semejanza de él. Dios lo creó, Dios no miente. Entonces significa que usted tiene sus recursos. Y lo creó para señorear sobre todo. Sobre todo. Sobre todo inmundicia, sobre todas las cosas erradas. Solamente Dios empezó a mirar cómo va a tomar lugar, cómo vamos a salir de derrota a victoria. ¿Cómo salió Rahab de una vida derrotada, inmoral? ¿Cómo salió? Cuando vino la palabra de Dios a ella, no solo provocó un deseo de ya no hacer lo errado, no solo era un deseo, una decisión. Y es tan poderosa la palabra de Dios que no había un predicador, no había quien lo esté vigilando, ¿sí? Y luego no solo eso, ahora quería ser parte de ese pueblo que estaba bajo el mensaje de Dios. No quería perecer, quería aplicar, quería obedecer las cosas de Dios. ¿Se da cuenta? La palabra de Dios tendría mucho más efecto si el hombre, ¿ve?, los predicadores no se hubiesen dejado usar tanto por Satanás en meterse en el cuadro. Debieran asumir la verdad, solo hay un mediador, no más. Entre Dios y el hombre solo hay uno, y ese es Jesucristo. No hay más. Entonces, no te preocupes, ustedes no estudien, yo voy a estudiar, decía el sacerdote. Ustedes no lo entienden, yo estoy capacitado. Y la gente, sí, él es más alto. Nunca usted acepte que hay alguien más capaz que usted. Puede que el presente siga así, pero eso es por falta de instrucción. Por ejemplo, alguien viene y dice: mira, yo soy piloto de avión, yo vuelo aviones y todo por el estilo. Tú eres nada, tú no puedes hacer nunca lo que yo hago. No ahora, pero si yo decido pasar el mismo proceso que has pasado, el mismo entrenamiento, la misma instrucción, puede hacer lo mismo que tú haces. Lo mismo. ¿Te das cuenta? Alguien viene: mira, yo soy doctor, yo puedo operar, puedo hacer esto. Tú no puedes hacer eso. No ahora, pero si decido pasar el mismo proceso que has pasado, la misma instrucción, tal vez lo hago hasta mejor. ¿Sí? ¿Qué es? Cada ser humano, ¿sí?, no hay nada que él no pueda operar, solamente falta de instrucción. Igual es en la fe. Entonces, cuando miramos estas cosas, nos damos cuenta el efecto. ¿Cuándo Israel perdió? ¿Cuándo Israel fue derrotado? ¿Cuándo Israel se corrompió? ¿Cuándo Israel se cegó? Porque ellos se apartaron del verdadero líder. Para recibir el liderazgo errado hay que apartarse del verdadero líder. Ahora, cuando el verdadero líder venía, se da cuenta que ellos ahora eran fieles, eran valientes, amaban la palabra de Dios, entraron en esa atmósfera. Y no solo llevaron a David al trono, sino llevaron a Salomón al trono.
Cuando nosotros entendemos estas cosas por la palabra de Dios, empezamos a mirar el efecto de ambos liderazgos ahora, y entendemos que el líder verdadero es Jesucristo, y la única manera en que Jesucristo va a asumir o va a traer, va a proyectar su liderazgo hacia nosotros es por su palabra, hermano. ¿Por qué? Usted quiere saber cuando de repente fulano es el presidente de la empresa o es el jefe de la empresa. Usted quiere saber qué dice él, qué opina él, qué piensa él, cuáles son sus órdenes. Cuando viene alguien y le dice, oye, anda ya, ¿qué? ¿Tú quieres? No, yo soy un empleado más. A mí que me hable el jefe, dice. Ve, yo no he venido a que otros me den órdenes. Pero cuando dice, no, yo soy el... ¿Quién es el jefe? Tú te pones toda... No, es el jefe de la empresa. Y cualquier cosa que dice, sí, sí, sí. Porque usted sabe, ve, que él tiene ese dominio de ese mundo, de esa empresa, de ese trabajo. Y si él le dice, haz algo, ¿sí? Usted se pone contento porque sabe que si otro le reclama, usted está obedeciendo al que manda ahí. ¿Y quién no quisiera tener cualquier problemita, hablarlo con el jefe? Cualquier situación adversa, ¿quién no quisiera ir a hablar con él? Y no siempre a veces se puede. Sí. Oh, hermano, nosotros debemos ser lavados del entendimiento que la iglesia, la institución del cristianismo, no funciona de cualquier manera. Solo hay una manera como va a tener éxito. Solo hay una manera como va a tener éxito. Y es tan sublime, tan gloriosa, tan simple, tan sencilla, que no tiene toda la complejidad de las empresas de acá, porque hay una jerarquía, hay que sacar audiencia, hay que sacar permiso para hablar con el gran jefe o con el presidente o con lo que sea. La vida cristiana es más simple, más sencilla, solamente que hay un poder buscando que nosotros estemos ciegos al verdadero líder. Porque cada vez que Dios viene a visitar nuestra vida, viene por eso, viene por el entendimiento. ¿Qué viene? Uy, mira la oveja, ¿qué viene? La oveja necesita un pastor. La oveja está ahí todo muriéndose de hambre, muriéndose de sed. Viene porque sabe, la oveja no puede guiarse sola. No sabe dónde está el pasto, no sabe dónde está el agua. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? Ya lo dice, mira acá, lo lleva al agua. Por eso David decía en el Salmo 23, Jehová es mi pastor. En lugares de delicado pasto me pastoreará. Junto a aguas de reposo él me hará descansar. ¿Ve? Él dice, estaré confiado, porque él vio esas cosas. Y eso es lo que debemos visualizar para el pueblo de Dios en este día. Porque el cristianismo, hermano, funciona. Hermano, es importante. Ah, tienes que hacer ayunos, tiene que hacer oraciones, tiene que hacer penitencia. Claro, la gente salió de Roma, ya no camina de rodillas, ya no carga cruz y todo por el estilo, pero ahora son las penitencias, ¿no? Tienes que hacer tantos días de ayuno, tantos esto, tantos lo otro, y pensando que por eso va a cambiar las cosas. Pero en la Biblia vemos que todo el problema era liderazgo. Porque nosotros, cada ser humano ha sido creado no para ser líder, hemos sido creados para ser miembros del cuerpo. ¿Se da cuenta que la mano no puede guiarse sola? Cuando la mano es desconectada del cuerpo, ¿qué le espera? La muerte. Cuando el dedo es desconectado del cuerpo, ¿qué le espera? La muerte. Cuando nosotros estamos desconectados de la verdadera cabeza, ¿se da cuenta? Usted no lo puede sustituir, no dice, no hay problema, lo corto la cabeza y le pongo otra de perro, otra de lo que sea. No, no va a funcionar. De todo modo va a ser la muerte. Por eso cuando la Biblia nos presenta al cristianismo, lo presenta como el cuerpo, cuya cabeza es Jesucristo. Ahora, ¿de qué manera? Dios, sabiendo lo que necesitamos, dijo, ellos lo necesitan, mi liderazgo, ellos necesitan mi consejo, ellos necesitan mi instrucción. Entonces, Él mandó todas las órdenes que la iglesia necesita, toda la guianza, toda la instrucción, todo el consejo, todo eso. La Biblia es eso. La Biblia es todo lo que la cabeza dice. La Biblia es todo el consejo que necesitamos, toda la sabiduría que necesitamos, toda la instrucción que necesitamos, todas las órdenes que necesitamos para nuestro bien. Eso es lo que la Biblia es. Eso es lo que la palabra de Dios es. Ahora, por eso mire aquí este enfoque. Vamos a leer el mensaje, el tiempo de la siega. Hablando de la iglesia, el mensaje, el tiempo de la siega, el párrafo 115. Porque cada uno de nosotros debemos ir a investigar de qué se trata la vida cristiana y dónde está el éxito del pueblo de Dios. ¿Sí?
Recuerde, hermano, vuelva a leer Génesis y usted se da cuenta el plan de Dios para sus hijos, para su pueblo. Es impresionante. Haré al hombre mi imagen y semejanza y señoreará sobre todo. Pero entonces, ¿por qué nosotros vivimos de la manera que vivimos? Algo está mal. Y vamos a ir a la palabra de Dios, que es mejor que un laboratorio de científicos, mejor que las ofertas de ofrecernos viajes a la luna multimillonarios, planeta. Aleluya. Entonces, aquí en el párrafo 115 dice esto, del mensaje El tiempo de la siega, hablando de la iglesia, observe, dice, hablando de usted, no ponga a un obispo sobre ella, mire, no ponga a un obispo sobre ella, deje al Espíritu Santo sobre ella. El Espíritu Santo fue enviado para mantenerla, a la iglesia, mantenerla libre de las hierbas y cosas. ¿Sí? ¿Y el Espíritu Santo qué va a usar? Nada más que la palabra de Dios. No va a usar la mente de ningún predicador, de ningún pensador. Entonces, el Espíritu Santo fue enviado para mantenerla libre de hierbas y cosas. No lo que el obispo piensa o el supervisor. Está hablando de la iglesia. No hagan eso, dice. Porque él entendió, el profeta entendió cómo estamos creados y Dios le empezó a dar el mensaje. El mensaje fue enviado para nuestro bien. Ahora, respetamos cada hermano, cada don que se rinde a Dios y nos trae instrucción de la palabra, gloria al Señor. Pero no queremos dejar que se meta a donde no le conviene ni a él ni a nosotros. La jefatura y el liderazgo del pueblo de Dios, no pongan, dice, fue el Espíritu Santo, fue enviado. No lo que el obispo piensa, no lo que el supervisor o lo demás. Se necesita el Espíritu Santo para guardar esa iglesia en su condición. Para guardarla a usted en su condición correcta. En su condición donde usted pueda agradar a Dios. Donde todo lo que usted hace, Dios se agrada de usted. Y si Dios se agrada, pues hermano. ¿Ve? Miremos aquí. En el mensaje. Hay una sola manera provista por Dios para cualquier cosa. Damos cuenta de la desgracia cuando entraba un rey que no amaba la palabra de Dios. Cuando cada rey que entraba que no amaba la palabra, por eso usted va a ver, cuando Dios, cuando la Biblia registra, cuando el reino se dividió, el mundo de Samaria, que era las 10 tribus, y el mundo de Judá. Y cuando la Biblia dice que entraba un rey y no consideraba la palabra de Dios, la Biblia empieza a mostrar la desgracia en la que entraba el pueblo. ¿Sí? Entonces, mire aquí, hay una sola manera provista por Dios para cualquier cosa. Una sola manera. Una sola manera. Si usted ve esa manera, ¿ve? Dice aquí el párrafo 102 de ese mensaje. El párrafo 102. Usted debe mirar como esos guerreros allá que fueron por David, cansados de ser derrotados, cansados de no poder tener, por más que se entrenaban, por más que afilaban sus espadas, por más que tal vez ellos se animaban, vamos a vencer, somos el pueblo de Dios, regresaban derrotados. Y bueno, los predicadores tal vez les convencían, así es la voluntad del Señor, no todo es victoria, también la voluntad del Señor que perdamos. Pero en ese día empezó a llegar otras noticias. Ahí está David, con un grupito de gente sin entrenamiento, sin fuerzas físicas, sin músculos, y han ido en una guerra con bastante desigualdad. Tal vez contra 10.000. Sí. Tal vez han ido. Ellos han venido victoriosos. Ellos no han sido derrotados. Bueno, casualidad, cuando otra noticia. Entonces eso empezó a despertar en ellos un interés. Dice acá, párrafo 102. Es como la gente que lee la receta en un frasco de medicina. Si no se toma la medicina, una vez que ve la receta, ¿de qué sirve la receta? ¿No? ¿De qué sirve la receta si no va a seguir las instrucciones? Bueno, dice, ellos van a los seminarios y aprenden la historia de la iglesia. Aprendemos la ética de la iglesia y aprendemos lo que dice la Biblia y todas las palabras griegas
lo que significa. Pero eso simplemente les dice lo que dice el frasco, lo que dice las indicaciones. Yo puedo decirles a ustedes lo que dijo Pedro en el día de Pentecostés. Puedo decirles que la promesa es para ustedes y ustedes dicen, yo creo eso. Yo puedo creer que, que esta medicina que está aquí para la enfermedad es correcta, pero hasta que yo la tome, yo tengo que tomármela. Lo mismo, usted puede ya entender que el liderazgo es el problema y que el líder verdadero es Jesucristo. El punto es tomarla. El punto es tomarla y debe ser su interés cómo tomarla. Porque va a traer resultados definitivamente. ¿Sí? Vemos el efecto allá, no, no es una historieta. Por eso la Biblia cuando habla del pueblo de Dios habla cosas maravillosas. Entonces el punto es tomarla. Miren, ustedes dicen, yo creo eso con toda sinceridad, y eso es verdad, pero ustedes tienen que tomársela. Y cuando se la toman, eso surte los efectos en el paciente. Y cuando ustedes toman la palabra de Dios, ella surte efectos genuinos del Espíritu Santo por la fe en la simiente de Abraham. Si ustedes la toman, va a haber efectos. Ella hace algo en usted, saca la incredulidad y pone su mirada en las cosas de arriba. Observe. Cuando dice empezamos a tomar la receta, empezamos a tomar la palabra de Dios, no como un consejero simple, sino como el líder, como aquel que sabe a dónde llevarnos, cómo guiarnos. Por eso las ovejas seguían al pastor, porque sabían que él los va a llevar no al lobo, sino a pastos correctos, a agua fresca. Entonces, si nosotros tomamos, eso surte genuinos efectos del Espíritu Santo. ¿Sí? Hace, ¿qué hace? Ella hace algo, saca la incredulidad de usted y pone su mirada en las cosas de arriba. Eso es lo que cada creyente desea, ¿no? Poder estar interesado en las cosas de Dios como debe ser. Entonces dice, párrafo 103. Jesús dijo, si yo fuere levantado, observe, si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. No hay otro lugar, no hay otra realidad. Entonces, y él es la palabra. Escuche, si yo fuere levantado, dice, a todos atraeré, y él es la palabra. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y la palabra sigue siendo Dios. Y si la palabra es levantada, aquí está el punto. ¿Sí? Porque Jesús dijo, todos serán atraídos si yo fuere levantado. Él resucitó, se levantó. Ahora dice, si nosotros ahora levantamos la palabra de Dios como el protagonista, si la palabra, dice, es levantada y usted la recibe en su corazón, cuando la palabra de Dios es puesta, y usted la recibe en su corazón, ella, ¿qué va a pasar? ¿Qué hace la palabra de Dios? Porque es el consejo del líder. Es el consejo del que realmente busca el bien de cada uno de nosotros. Todo lo que había en su mente, todo su plan, toda su buena voluntad, esa es su palabra. Y cuando la palabra de Dios es levantada, es puesta en escena, es puesta en protagonismo, ¿qué es lo que va a pasar? Si usted la recibe en su corazón, ella lo va a traer a usted, a Dios. Escucha esto. Por eso mucha gente piensa, soy cristiano, soy hijo de Dios, ¿sí? Sirvo al Señor y luego envuelto en cosas ahí afuera que no tienen nada que ver con Dios. Ah, no, dice, es que el diablo me ganó. Nunca Satanás puede ganar a uno que tiene a Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo regresa a su condición original. Todas las cosas serán bajo los pies del creyente. Entonces dice, pero si nosotros levantamos la palabra de Dios y usted la recibe en su corazón, ella lo va a traer a usted a Dios. No hay otra cosa, no hay otra forma. Dice, en el cristianismo, ¿qué es? ¿Qué es lo que debe levantarse en alto? Cada creyente debe entender cómo funcionan las cosas, cómo va a tomar tu lugar todas las cosas. Es lograr levantar la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios es levantada, esa palabra, dice, lo único que le puede traer a usted, a Dios. La palabra de Dios, pero siendo levantada. Usted, sí, yo sé que la va a hablar. El punto es hacerlo. Lograr trabajar para levantarlo, ¿ve? Como lo principal, primero para nuestra vida, luego para los demás. Entonces, no hay otro medio que lo pueda traer a la persona a Dios. Sin la palabra de Dios, nadie puede tener a Dios. No hay otro medio que pueda la persona ser traída a Dios. No hay otro medio. Cuando usted viene a una iglesia pensando que eso le atrajo a Dios, no. Usted puede dejar de fumar, de embriagarse, ser un buen llamado miembro de iglesia. Ningún hombre, ningún predicador, si el predicador realmente quiere llevar a la gente a Dios, debe entender el único medio.
Por eso el título de este mensaje es: hay una sola manera provista por Dios para cualquier cosa. Una sola manera provista por Dios para cualquier cosa. Y la palabra, se da cuenta que así como en lo natural nosotros pensamos, ¿ve? Necesitamos a un buen líder. ¿Quién no quiere un buen presidente que haga bien las cosas? ¿Quién no quiere ver un buen predicador que haga bien las cosas? Pero ningún ser humano ha sido creado para gobernar a otro ser humano. Yo nunca creé al hombre que gobernara sobre el hombre. Pero si hay alguien que ha sido enviado para tomar el control, y esa es la palabra de Dios. Y esa es la palabra de Dios, que ha sido enviado para tomar el control. Y cuando Él tome control, va a empezar a guiar nuestra vida. ¿Hacia dónde? Hacia Dios. No hay nadie más que lo pueda hacer. La única manera que Dios ha provisto. Nada más lo puede hacer. Solo hay una sola manera. Entonces, si nosotros empezamos a levantar la palabra de Dios, es lo único que lo va a traer a usted a Dios. Así es. Porque ella, la palabra, es Dios. Ahora usted tiene que trabajar, vaya a su contenido para ver si eso no es, pues. ¿Sí? Porque recuerde, cuando miraban a Jesús, te lo aventaban para allá, no sacaban nada. Pero cuando empezaron a entender, este es más que un profeta. Si yo tocara el borde de su manto, ¿se da cuenta de lo que sacaban? Igual es la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo mismo que lo que era Jesús 2000 años atrás. Pero estará secreto, estará escondido para todo incrédulo. Para todo incrédulo será la Biblia, el libro santo, ¿no? El libro que hay que andar en el carro como amuleto. El libro que cuando me enfermo hay que ponerlo por la cara. ¿Sí? El ser humano siempre tendrá problemas. Usted nunca saldrá de sus problemas. No importa cuánto vaya a la iglesia, no importa. Si usted no logra levantar la palabra de Dios como el líder suyo. Pero como hemos sido paganos, no estamos acostumbrados a la forma de Dios. Estamos acostumbrados a que, entonces el profeta dice, ¿cuál es el problema? Dice, poner a un hombre bajo el liderazgo. Y esa es toda nuestra desgracia. Y los países seguirán en desgracia y terminarán siendo aniquilados porque el pensamiento de ellos, están seguros. Si este no funciona, pongamos otro. Si este no funciona, otro. Si este no funciona, otro. Ah, no, necesitamos una. No funciona las naciones. O una nación, una institución de las Naciones Unidas. Al final van a decir, no funciona, necesitamos un líder que sea santo, que sea limpio aparentemente, ¿no? ¿Sí? Uno que tenga un gobierno mundial 3 años y medio y le arruina todo. ¿Sí? 3 años y medio y lo hace explotar a todo el mundo. Porque los líderes de hoy, ¿a dónde? ¿Cuál es su programa? Armamento. Porque el enemigo es el de allá, el enemigo es el de allá, el enemigo es el de allá. Entonces hay que tener armas contra el enemigo sin saber que están teniendo las armas contra ellos mismos. ¿Por qué? Porque son líderes que no han sido creados para liderar, no han sido creados para dominar, para gobernar, fuera de la jefatura del verdadero líder. Por eso es que va a dejar de ser este mundo. Empezaron a tomar el control hasta que arruinaron. Nosotros somos llamados para ser parte de esa novia. Por eso la Biblia decía, cuando nosotros, como la mujer, se vuelve fatua, con su propia mano va a derribar su casa. Y vemos este mundo, con su propia mano se está derribando su hogar. La tierra la está contaminando, la está destruyendo, está matando a su gente, está trayendo epidemias, está trayendo alimentos híbridos, está trayendo tanta plaga, tanta contaminación, tanta vacuna para enfermar a la gente. Todo porque se gana más dinero por acá, ¿sí? No importa, no les importa cuánta gente muera, hay que traer vacunas, hay que traer todo. Por eso dice aquí, ella, esa palabra lo va a traer a usted a Dios. Así es, porque ella es Dios. Oh, cuánto le amo. La palabra es siempre la verdad. Sí, Señor. Escucha esto. Y no existe una mejor manera que la manera provista por Dios. No existe una mejor manera que la manera provista por Dios. Ahora, estamos viendo cuando el creyente toma ese liderazgo, va a tomar. Por eso es, cuando nosotros tomamos cualquier otro tipo de liderazgo, y el hombre puede ser un hombre con buenos dones, por eso se da cuenta que se corrompe. Buenos creyentes empiezan humildecitos, sí, la palabra, la palabra. Ahora pastor, ahora sí soy pastor. O sea, ¿qué ahora mando yo?
Ahora, el hombre, por eso que el hombre cuando toma el control, él pierde, porque no está diseñado, va a terminar soberbio como el diablo. Satanás dijo, yo voy a gobernar. Él no puede gobernar, no ha sido creado para gobernar. Y cuando él dijo, yo no, mi vida la gobierno yo, lo primero que arruinó fue su propia vida. Lo primero que hizo, llevó su vida del gran querubín, del gran lucero, lo llevó al diablo, a Satanás. Pasó de querubín a Satanás. Pasó de un gran arcángel a diablo. ¿Por qué no puede? Nadie, no ha sido diseñado para gobernar. Dios creó todas las cosas, pero él tiene el control. ¿Sí? Entonces es lo mismo acá. Todos estos años, ¿por qué la iglesia fracasó? Si nos damos cuenta que hay verdaderos siervos como Pablo, no tenían ningún hambre por tener dominio. No, no, ellos veían a la iglesia y decían, vosotros sois el templo de Dios viviente. Vosotros estáis unidos a un solo esposo, a Cristo. Oye, pero Pablo, nosotros somos de ti y los demás son de Apolos. Ni Apolos, ni Pablo, ni nadie, decían. Cuando Dios envió aquí un profeta, en el tiempo del fin, mire la enseñanza de él. Mire la enseñanza de él. Oh, la gente dice, las cosas están mal, porque están atacando pastores, están atacando esto, o me están dividiendo la iglesia. Están... Hermano, ¿se da cuenta que siempre es fácil del fracaso echarle la culpa a otro? Sí, un fracasado, ve usted, que está lleno y gobernado por el pecado, siempre echará de culpa a otro de sus fracasos. Nunca puede asumir su propia responsabilidad. ¿Se acuerda cuando el hermano Branham fue allá a México? Le dijeron, no debes permitir, presidente, que él venga, porque aquí dice que la religión oficial es Roma. Piénselo. A veces dice, si la iglesia tuviera poder, si la iglesia tuviera dinero, si la iglesia lo apoyara el gobierno, ¿cuánto apoyo ha recibido por 2000 años la iglesia romana? ¿Cuánto apoyo está recibiendo la denominación hoy? Dice que ganaría el mundo para Cristo. ¿Ganó el mundo para Cristo? Ah, si los predicadores tuvieran dinero, tienen millones hoy. ¿Han ganado el mundo para Cristo? Entonces dijo, no traiga, no dejes entrar a ese fanático ahí. Dijo, pero si es fanático, si es uno que está loco, ¿quién lo va a hacer caso? No se preocupen. Es como que viniera, estoy preocupadísimo, ¿por qué? Porque ahí hay uno que está mal de la mente. ¿Y cuál es el problema? No te puede hacer nada. Entonces dijo, no, es que los ignorantes van a ir. Así le dice, los ignorantes. ¿Quiénes los ignorantes? Mexicanos ignorantes, si ustedes tienen el control de la educación, de la educación llamada así cristiana, ustedes tienen el poder en la política, en cada colegio, en cada universidad, en cada pueblo. Tienen sacerdotes por todo lado. 400 años. ¿Y no les han quitado la ignorancia? ¿Y ahora están asustados porque otro viene? ¿Se da cuenta? ¿Cuál, hermano? Debemos nosotros trabajar por hallar esa realidad del pueblo de Dios. Pero no, no, mira, fracasan y le quieren echar la culpa a otro. El cristiano viene, ¿sabe qué? Dice, ya, me cansé. No hay nada, quiero algo más. No, a ver, ¿a dónde se va? Allá fulano me está dividiendo la iglesia. ¿Pero cuántos años has tenido predicándole a esa persona? ¿Ah? ¿Se da cuenta? Es como que el contratista, ¿ve?, tiene un año el contrato de esa casa. Luego el dueño, ¿sabe qué? Dijiste que demorarías 3 meses. Un año y no me lo entregas. Y luego viene y le entrega a otro. Ah, no. ¿Quién está trabajando ahí? Me has quitado la obra. ¿Cómo que me has quitado? Si has tenido más del triple de tiempo que necesitabas. ¿Por qué no has hecho el trabajo? ¿No dice la Biblia que eso tomaría lugar? Es lo mismo. Nosotros debemos asumir nuestra responsabilidad. Allá en el Edén, ¿qué era? ¿Qué hiciste? No, es que la mujer que me diste. ¿Por qué? Porque habían pecado. Y cuando el pecado entra, uno ya siempre busca a otros culpables. Debemos nosotros tomar la actitud correcta como el líder nos aconseja. Cuando ves el error, no le eche la culpa, busque la solución. No le eche la culpa a nadie. Cuando Jesús vio la desgracia de la iglesia, él tomó toda esa culpa y lo puso sobre sus hombros para cambiar la realidad. Recuerde, ¿ve? Oh, hermano, no, mi hogar está mal, no funciona, la esposa no sirve, es rebelde, es esto. No eche la culpa a nadie.
cambie esa realidad. Sigue el ejemplo de su líder. Desde Génesis había un caos, todo tinieblas. Era que empieza a quejarse, mira lo que el diablo ha hecho, mira lo que ha hecho. Sí, eso sí ha hecho el diablo ya, pues. ¿Ahora qué? Tengo poder transformador, dijo Dios. Voy a transformar ese caos, esa desgracia, esas cosas erradas, en una realidad gloriosa. Y terminó en el Edén. Ah, es que yo soy así y esto, lo otro. Sí, así venimos, dijo Pablo. ¿Ve? Pero si nosotros venimos a buscar el liderazgo verdadero, aunque los ojos no lo ven. ¿Ve? Pero entonces dijo, es por fe. ¿Por qué? Miramos la palabra de Dios y lo creemos. Porque vino de él, lo vindicó. 2000 años han buscado desaparecer la Biblia. ¿Han podido? Dios cuidó que su palabra llegue a nosotros. Y a eso Dios añadió, nos envió un mensajero para decirnos, el secreto está en la Biblia. Levántala en alto. Hazla protagonista. Colócalo como el líder de tu corazón, el líder de tu vida. Y eso va a producir resultados. Va a lograr en tan poco tiempo lo que no lo han podido hacer otros en años. ¿Por qué? No pueden, no podrán. Tal vez el predicador dice, es que solo tengo 30 años. Necesito 50 años más para poder establecer esta iglesia como debe ser. De los 100 años y no lo va a lograr cuando él piensa que es el jefe. Pero cuando entiende, nada más, tengo un don para proyectar al verdadero líder. Lo que Dios me permite mirar con mis ojos, la maravilla de la palabra de Dios, es para proyectarlo a ellos. Porque él, el único medio por el cual Dios, por eso miren el Antiguo Testamento, cada vez que Dios empezó a manifestarse, Dios tenía un medio por el cual su poder poner a favor de su pueblo. Cuando Dios dijo a Moisés, yo quiero tratar contigo, pero tiene que haber un medio. ¿Qué tienes en la mano? La vara. Ahora sí, por la vara yo voy a poner mi poder para ti. ¿Sí? Entonces, cuando vino Josué, dijo, ¿qué tiene? El arca, ahora sí, por el arca. Cuando ponían la vara en escena, cuando Moisés, no, cuando él sí iba, cuando él iba en su fuerza, se da cuenta que mató a un egipcio y tuvo que huir. Cuando él iba en su fuerza, no lo podían creer, no lo podían aceptar. Pero cuando él presentaba la vara, mató un egipcio, dice el profeta, y lo perseguían para todo Egipto. Cuando regresó con la vara, empezó a acabar con todo Egipto y nadie le podía decir nada. Nadie le ponía la mano encima. Había un poder que los ataba a todos. Llegó al Mar Rojo y, Señor, ¿por qué clama? Dijo, pon la vara. ¿De qué hablaba esa vara? De Cristo. ¿Sí? De la palabra de Dios. Cuando le dijo a Josué, no podemos pasar, no hay problema, dijo, pon el arca adelante. Cuando pusieron el arca, se da cuenta, no tenían que estar hable y hable y quejándose y admirando el poder del Jordán. ¿Sí? Porque había otro poder más grande que cualquier adversidad. Había un poder más grande que cualquier enemigo. Igual con cada uno de nosotros, hermano, hay problemas, hay dificultades, sí, pero hay otro poder más grande que cualquier adversidad, que cualquier obstáculo. Hay otro poder más grande y ese es el poder que nos ha creado, que nos ha diseñado y que ha provisto para nosotros la realidad de redención. Aleluya, gloria al Señor. O sea, ve el enfoque. Por eso le digo, cuando usted quiere, ve, cuando usted quiere ser un buen maestro carpintero, no vaya a aquel que cuando entrega los trabajos, todo el mundo se va a reclamarlo, a devolverle sus puertas o ventanas porque lo hizo mal. No vaya a buscar ese como maestro. Va a buscar aquel que todo el mundo le recomienda y dice, ese es bueno. El que sus obras muestran la calidad de su trabajo. Y cuando nosotros vamos, queremos tener éxito en la vida cristiana, miramos gente que realmente Dios los vindicó. Ahí sí consideramos lo que dicen. Pero a veces nosotros cometemos el error de considerar lo que, pero hermano, tal pastor dijo eso. Dios ni los bendijo nunca nada. Tomemos el ejemplo, tomemos las palabras y en serio, de los que Dios bendijo, vemos cada profeta en la Biblia, vemos a Pablo. Ahora vemos que aquí al final Dios tuvo uno que lo bendijo mundialmente. Ahora, ¿qué entendimiento tenía? ¿A dónde nos enfocó? ¿Cuál dijo que era la solución para nuestro problema? ¿Se da cuenta? No enfocó hacia él.
Porque uno es consciente que ni su propia vida puede arreglarlo uno. Pero si hay alguien que lo hace, solo que nuestros ojos no lo ven, eso no significa que no existe. La gente piensa que Jesús se fue. No, no está. Algún día volverá. Mientras vuelve, yo tengo que cargarme de las cosas. No, no le dejaré huérfanos. Yo volveré. Y no solamente estaré con vosotros, pero en vosotros. Ahora, dice acá, ¿queremos leer otra escritura? En el mensaje, el poder de transformación. El mensaje, el poder de transformación, el párrafo 252. Observe, estamos mirando el liderazgo correcto. Entonces, todas las demás cosas, ¿por qué causa es? ¿Se da cuenta? Leamos aquí, párrafo 252. Dice, el cuerpo de Jesús, el que murió allá y fue enterrado, el cuerpo de Jesús fue vivificado después que estuvo muerto. Y en el cuerpo, el cuerpo de Jesús fue vivificado por la palabra de Dios. ¿Qué lo vivificó? ¿Qué lo trajo de regreso? ¿Qué lo sacó de la tumba? La palabra de Dios. Y fue transformado de ser un cuerpo muerto, una imagen fría, a un resucitado y glorificado Hijo de Dios. Porque el profeta en el Salmo 16, 10, si usted desea anotarlo, Salmo 16 dijo: no dejaré su alma en el sepulcro, ni dejaré que mi santo vea corrupción. Oh Dios. ¿Por qué cree que Jesús resucitó? Porque la palabra de Dios ya estaba escrito. ¿Sí? Ya estaba escrito. Fue la palabra de Dios la que lo levantó. Ahora observe, el 253. Esa palabra tiene que cumplirse. Es palabra de Dios. Escuche esto. Plántela en su corazón si usted quiere irse en un rapto. Hermano, yo quiero irme en un rapto, yo quiero vida eterna. Hay una sola manera provista. Plántela en su corazón. Y eso es un trabajo individual. Por eso cada predicado, cada don es para enseñarle a usted dónde está el éxito para todo el resto de su vida. Usted empezará a tener éxito en sacar fuera de escena todas aquellas cosas que estorban su relación con Dios. Entonces, si plántela en su corazón, si usted quiere irse en un rapto. Hermano, los que tenemos que ir en un rapto. Sin plantar, sin trabajar por plantar bien establecido en nuestro corazón la palabra de Dios. Ah, no, yo sí lo tengo en mi corazón. Lo que esté en el corazón, habla la boca. ¿Cómo sabemos que gente se venga al rapto? ¿Porque les crezca alas o algo? ¿Cómo sabemos? Hable con ellos. Hable con ellos y usted sabrá. ¿Ve? Si están caminando hacia el rapto o no. Escuche esto. Plántele en su corazón si usted quiere irse en un rapto. Si usted quiere ser cristiano, si dice, hermano, si ustedes quieren ser cristianos genuinos, escuche, si ustedes quieren ser genuinos cristianos, ¿quiere ser usted eso, no? Entonces usted se va al médico y dice, yo estoy un poco mal. ¿Sí? Me duele la cabeza, no puedo estudiar, no puedo trabajar, no puedo hacer nada, la cabeza no soporto. Tómate esto. Porque usted siente el dolor, sigue la receta. Entonces el profeta dice, ¿cuál es el problema hoy? Falta de realidad de un cristianismo verdadero. Y usted y yo tenemos esa experiencia de no ser cristiano como debe ser. ¿Pero quiere ser un verdadero cristiano? Eso debe ser sincero. ¿De verdad quiere ser una verdadera cristiana? ¿O solo quiere ser un simpatizante? ¿Ah? ¿Se da cuenta? ¿Quiere ser un verdadero creyente? Eso debe tomar lugar en nuestro corazón una decisión bien firme, bien definida. ¿Sí? Cuando usted dice, ¿quiere ser un verdadero cristiano? Mire, si usted quiere irse en un rapto, plante la palabra en su corazón. Si usted quiere ser cristiano genuinos, si ustedes quieren ser cristianos genuinos, tome esta palabra. No dijo, tienen que aceptar que soy el gran y super mensajero. Tome esta palabra. Y el profeta dice, entonces dice, creo que a Ezequiel se le dijo, toma este rollo y cómelo. ¿Para qué? Para que el profeta y la palabra llegaran a hacer lo mismo.
Esa es la unidad que nos, eso es lo que nos falta. Por eso que nacimos, por eso que la mentira, el odio, el rencor, la ira, el enojo, la soberbia, la malicia, la inmundicia, la inmoralidad, todas esas cosas nos derrotan. ¿Por qué? Porque algo nos falta. Deje que un cable de la batería del carro, nada más, un cable, esté desconectado. Lo aviente, le eche gasolina, haga de todo. Algo no está bien conectado, algo está fuera de lugar. Entonces, ¿ve? Sea Pablo, sea cada profeta, empezó a traer ese mensaje a Israel. Lo que les faltaba. Por eso cuando vino Ezequiel, come el libro. ¿Para qué? Para que el profeta y la palabra de Dios llegaran a ser uno. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Lo mismo para nosotros. Toma este rollo y cómelo. Para que el profeta y la palabra llegaran a ser lo mismo. Y cada promesa tiene que manifestarse por sí misma, porque es cimiento original de Dios. No permita ustedes que algún teólogo educado de por aquí trate de echarla fuera a esa palabra. No permita que lo rocíe a usted con esa ciencia y conocimiento carnal, con educación. Crea en Dios. Observe el verdadero líder. Observe el efecto que tendrá la palabra de Dios en nosotros. Fuera de esa palabra de Dios, otro líder, ve usted, el líder humano, entonces son todas las consecuencias. El efecto y todas las desgracias, y toda la debilidad, y toda la mediocridad, y toda la tibieza. Y Jesús dijo, la hipocresía en la que ustedes viven. Jesús denunció. ¿Ve? Esa hipocresía que dicen, sí, creo al gran profeta Isaías. Dicen, levantan en alto y adornan los sepulcros y los altares, los monumentos. Y dicen, sí, el gran Moisés, Moisés profeta verdadero, un fiel siervo de Dios. Pero ustedes no tienen esa realidad que ellos tenían. Sí, dicen, nuestros padres, ellos lo rechazaron. Y dan testimonio que vienen de una generación de rechazadores de los enviados de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué lo rechazaron y por qué si recibieron a Caifás? Escuche estas cosas. ¿Por qué lo rechazaron a ellos y por qué si recibían a Ananías? ¿Por qué rechazaban a Elías y si recibían a Sedequías y sus 400? ¿Por qué? ¿Por qué recibían lo falso y lo otro? ¿Sabe por qué? Porque cuando uno ha rechazado y no tiene interés en el liderazgo para el cual hemos sido creados, entonces se instala el liderazgo falso. Y cuando el liderazgo falso se instala, empieza a colocar todo el mundo de la inmundicia, del mal pensamiento, de las cosas erradas. Y cuando viene lo correcto, no lo podríamos rechazar si estuviéramos libres de la unción del infierno. ¿Pero por qué lo rechazaban? Porque les hablaba de aquellas cosas en las que estaban ya metidos. Y eso les había hecho pensar que no podían vivir. Porque Acab sabía, ¿tienes un matrimonio errado con Jezabel? ¿Sí? ¿Te has dejado la palabra de Dios? ¿Adoras dioses falsos? Y lo sabía. Entonces cuando vino un profeta a condenar eso, no lo quería, aún sabiendo que tiene razón ese profeta. ¿Por qué? ¿Por qué si sabía? ¿Acaso no dijo el mismo Acab? Aquí hay un profeta, Micaías, que es profeta de Dios. ¿Sabía o no sabía? ¿Acaso no sabían de Jesús todos los líderes? Decía, y sabemos que has venido de Dios, porque no hay nadie quien pueda hacer lo que haces. Pero entonces, ¿por qué lo rechazaron? ¿Por qué cree que rechazará a la gente hoy? ¿Por qué? Porque adentro están corrompidos, han sido invadidos. Han sido invadidos en su mundo donde están convencidos, no puedo dejar a Jezabel. Y si no adoro a los ídolos, Jezabel se enoja. ¿Sí? Entonces dijo, ¿por qué no quieres a Micaías? Porque siempre me profetiza mal, me está hablando de una vida correcta. Y dijeron, y ellos sabían que no tenían la fuerza. Acab sabía que no tenía la fuerza para levantarle la voz a Jezabel. Para levantarle la voz a Elías, sí. Pero sabía que no tenía la fuerza para ir contra Jezabel. En los días de Jeremías, el pueblo sabía que no podía aceptar tan y pensar que Dios sea tan estricto con su palabra y diga 70 años fuera de Jerusalén. Sabían que se han portado mal, pero vino un profeta y le dijo, aunque se porten mal, igual Dios les ama, y 2 años y regresan. Ah, eso sí está mejor. Lo mismo hoy, cuando uno está invadido, cuando el liderazgo es errado, ¿cuál es la consecuencia? Somos invadidos por todo espíritu de inmundicia, por todo espíritu de pensamientos y de cosas erradas, y somos tan cobardes que cuando la palabra verdadera viene, nos hace pensar que no podemos. Nos hace pensar que eso no es para nosotros. Oh, qué duro, qué difícil. Estoy tan enredado, estoy tan sucio que yo quisiera mejor otra opción. Por eso que lo rechazaron. Pero el profeta dice, ¿quieres ser un verdadero cristiano? Si hay una manera. ¿Quieres irse en el rapto? Que se necesita fe perfecta. La estatura de un varón perfecto. ¿Quieres irse en un rapto?
Si hay una manera, plante la palabra en su corazón. ¿Se da cuenta? Hay una forma. Observe. Mire a Israel hoy. Mire a Israel en lo natural. Están en su tierra. ¿Por qué cree que van a rechazar a su Mesías? Lo rechazaron y lo volverán a rechazar, excepto 144,000. ¿Por qué? Porque tienen rabinos, tienen maestros, tienen todo que les enseñan y les dicen: repitan la Biblia, aprendan la Biblia, aprendan el Torah, aprendan eso, repitan, repitan, repitan. Pero para nada quieren poner y confrontarse con las verdades de ella. Han sido ganados por la inmundicia. Jerusalén, la capital, una de las capitales mundiales de la inmoralidad, del homosexualismo, de prostitución y de todo ello, del lesbianismo. ¿Se da cuenta cuál es el problema? Tanta inmoralidad cuando vengan y les hablen de una vida. De la vida de Dios, de la vida eterna, que esas cosas no existen. Van a ser tan débiles que no quieren oír eso, quisieran oír como Acab. Profetas que les digan que Dios les ama aunque vivan de esa manera. Eso es lo que le pasó a Israel y le pasará hoy. Porque ahí tienen sus rabinos que tienen. No les condenan por eso. No les exigen una vida correcta. ¿Saben por qué? Porque Dios no los envió. Y como Dios no los envió, entonces ellos lideran según les parece. Sí, sí, has hecho todo eso. Bueno, está bien, está bien. Pero sacerdote, ¿qué hago? Bueno, te voy a dar una salida. No apelan a la palabra de Dios. Entonces ya se acostumbraron a un liderazgo que les lleva a vivir en un mundo derrotado en su interior. Y eso trae a escena cosas cerradas en el mundo visible. ¿Sí? Entonces ellos están en su tierra. Ahora en lo natural ellos están luchando, están peleando. Y se entrenan. Y tienen armas. Y aviones. Y misiles. Y son valientes en lo natural. Aprenden ciertos tipos de pelea, hermano. Y dicen: ahora tenemos un ejército que puede cuidar nuestros pueblos. Piensan que ese tipo de ayuda, ese tipo de esfuerzo humana, ese tipo de capacidad, y con la vida errada que viven, con la inmoralidad que viven, el enemigo sigue creciendo. ¿Por qué? Ellos dicen los árabes malos, las Naciones Unidas. ¿Se da cuenta que Israel echa la culpa a todos? ¿Y se hace la víctima Israel? Hermano, nadie es culpable, solo uno. Deje que Israel, ¿acaso no han leído? Si tú, dice, guardaras mi mandamiento, si tú obedecieras mi palabra, por un camino vendrán contra ti, por siete irán delante de ti. Esa es la Biblia. Esa es la Biblia. Pero se da cuenta, Israel debe despertar. No huyen a cada momento, los derrotan por acá los enemigos, le dan su paliza a los árabes por acá. Le dan una paliza por todo lado y siguen otra vez tercos atacándolos. Y otra vez los quieren atacar, y otra vez los quieren atacar. Pero cuando hubo un rey que agradaba a Dios conforme al corazón de Dios, acabó con todos. Y cuando hubo un rey que quería una casa para Dios y que amaba y ser sabio en la palabra de Dios y ser fiel en la palabra de Dios, entonces nadie quería meterse con Salomón. ¡Aleluya! ¿De qué le vale a Israel? ¿De qué le vale a Israel que trabajen por traer mejores aviones, mejores misiles, mejores armas, mejores soldados fuertes? ¿De qué le vale si no trabaja en su mundo interior, si no trabaja por alinearse con las ordenanzas y los mandamientos de la palabra de Dios? Y es fácil echarle la culpa a los otros. Es fácil echar la culpa a árabes, echar la culpa a los demás, echar la culpa a todo. Ah, pero vamos a ser más fuertes, vamos a crecer. Hermano, el enemigo va a seguir creciendo porque ellos se siguen volviendo más inmorales. Siguen aceptando libertad de religión. Saben que hay religiones paganas y falsas. Y siguen bajo su liderazgo de sus rabinos, sus superancianos, que les han privado del entendimiento de su Mesías. El enemigo va a seguir creciendo. Cuando nosotros fallamos, mira Israel, ya están en su tierra, pero se da cuenta que no les importa una vida correcta, no les importa vivir bajo las leyes y los mandamientos de la palabra de Dios. Y todos los días los rabinos le dicen: repite, repite, que lo sepa, que lo aprenda, que lo repita, pero no alinear con ello. Toleran todo en Jerusalén, aceptan toda religión politeísta y aceptan toda libertad e inmoralidad. ¿Acaso Dios no detestaba sodomía?
¿No está en su Biblia de ellos? ¿No quemó a Sodoma? Y no solo es culpable el que lo hace, el que lo consiente. ¿Acaso no está escrito? ¿Toda la Biblia acaso no habla contra el adulterio? ¿No habla contra la fornicación? ¿Contra la prostitución? Pero han aceptado jefaturas humanas, líderes humanos que le dicen, el problema es que necesitamos más dinero, más armas. Ya lo tienen todo. Y el enemigo no deja de existir. Y las amenazas siguen. Y se han acostumbrado a eso. Pero llegará un día que aparecerá un grupito que estarán cansados de perder, que estarán cansados de ser derrotados. Aleluya. Aquellos 7,000. Yo le dijo a Elías, yo he reservado 7,000 que no se han doblado su rodilla a Baal. Pablo miró esas cosas y dijo, es la esperanza de Israel. Si no fuera por esos, yo no volvería a tratar con Israel. Elías pensaba, no hay nada, pero dijo, hay reservado, ahí hay 7,000. No han doblado sus rodillas a Baal, no se han doblado a Jezabel. Oye, tienes que respetar a homosexuales porque tienen poder, tienen economía, tienen influencia en los políticos, en todo. Y le temen a eso más que al mandamiento de la Biblia. Ven lo que la Biblia condena y lo consienten. ¿Les puede ir bien? Un día despertará 144,000. Un día ellos clamarán contra eso. Un día ellos dirán, no acepto todo lo que mi gobierno acepta. No acepto lo que mis rabinos aceptan. No acepto todo lo que el líder humano acepta. Yo acepto lo que mi verdadero líder, para el cual he sido creado. Volverán a su verdadera jefatura. Aleluya. Son bombardeados de toda manera. Es que naces así. Es que hay hombres que nacen con naturaleza de mujer, hay mujeres que nacen con naturaleza de hombre, y tantos bombardeos, y ellos lo aceptan. Esa es su desgracia. El problema no es otros. Cuando uno falla a Dios, Satanás usa cualquier medio que puede, los demás solo son instrumentos. Nada más, solo son instrumentos. ¿Acaso no tienen la historia cuando el pueblo de Dios se portó bien? ¿Quién los podía derrotar? Cuando Josafat instruyó a todo su pueblo en la palabra de Dios, ¿quién lo podía derrotar? Eran invencibles. Cuando luchaban por el verdadero rey, podían derrotar por su verdadero rey David. ¿Quién podía derrotar a los soldados de David? ¿Acaso no está registrado? Pero mucha hipocresía. Leen la Biblia, saben sus verdades, pero no se atreven a defender esas verdades. Ya no están, ya no tienen excusa, porque ya no están esclavos de naciones, perseguidos, ya no están en getos, ya no están en campos de concentración. Ahora ellos pudieran pararse y defender las verdades de la Biblia, del Dios de Israel, tal como sus padres, así ellos, tal como sus reyes, le temían al pecado, a la inmundicia, dejaron que en Israel se infiltre todas esas cosas. Tienen la historia ahí de la Biblia, que eso era su desgracia. Eso era por lo que les venía toda la desgracia. Hoy están igual, atacados por todo lado. ¿Usted qué cree? Hermano, tengo problemas, tengo esto. ¿Qué cree? Ya no tolere en su nación, en su país, en su mundo. ¿Sí? Todo lo que es un país de lo natural, esa es su vida suya. No tolere lo que la palabra de Dios no tolera. Mire la higuera. Cuando hace eso, ¿se da cuenta de su desgracia? Oh, hay gente que por el Mesías, pero sin alinearse con la palabra. Oh, hermano, pero habrá 144,000 igual hoy. ¿De qué nos vale tener mucha hipocresía? Tengo un mensaje y operando lo que condena ese mensaje. ¿Eh? ¿No estamos leyendo lo que este mensaje dice? ¿Acaso no nos está enseñando la posibilidad de verdadero cristianismo? ¿No nos está enseñando la realidad
de vida para rapto. ¿Pero qué es? Miedo a lo errado. Miedo a Jezabel. ¿Se da cuenta? No es eso lo que les convenía. Entonces lo mismo aquí, mire, el párrafo 281. El mensaje del poder de transformación. Párrafo 281 dice esto. La palabra de Dios es su espíritu. El Espíritu Santo, la vida eterna. La palabra de Dios es su espíritu. Y su palabra viene a su profeta. Escuche esto. Y la palabra está llamada, la palabra está llamada a transformarlo a usted. Ah, hermano, un día el Señor me cambiará un día. ¿Ah? Hay una sola manera provista por Dios. Dios envió su palabra. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué le envió? ¿Por qué llegó el mensaje a usted? ¿Por qué llegó la Biblia a usted? Solo hay alguien que puede hacer una transformación en su vida. Dios, sí, Él. Por eso envió su palabra. Ella hizo su parte. Pero usted tiene que levantar en alto la palabra de Dios. Entonces dice, ve. Y la palabra está llamada a transformarlo a usted de lo que son. De lo que son. De las cosas del mundo. De lo que usted es. De las cosas del mundo. La palabra de Dios dice, va a transformarlo a la imagen de hijos e hijas de Dios. ¿Se da cuenta que viene el profeta y nos enseña? Pero ellos están esperando de otra manera. Están esperando un Mesías que piensa que va a consentir todas las cosas. No consintió en la Biblia, no lo consentirá hoy. ¿Acaso no dijo Dios, no hagas alianza con las naciones? Oh, mira cómo nos somos víctimas. ¿Para qué hicieron alianza con los palestinos, pues? ¿No fue ese el error de Josué? ¿Acaso no tienen la receta ahí? ¿No es la Biblia su receta que les vaya bien? Oh, hermano, es lo mismo con nosotros. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque tienen líderes que Dios no les ha puesto en su religión, en su política, en todo ello. Israel solo está diseñado para tener éxito bajo el liderazgo de la palabra de Dios. Cuando vengan Moisés y Elías, ¿qué les va a enseñar? Lo que está en la Biblia. Nada nuevo, lo que está en la Biblia. Y cuando 144,000 volverán a la Biblia, ya nunca serán derrotados, nunca serán vencidos. Entonces el reino será restaurado. Pero se da cuenta que esa plaga va a matar a millones. No son 144,000 israelitas ahora, son millones. ¿Por qué? Observe. Entonces dice, la palabra de Dios es llamada a transformarlo a usted de las cosas, de lo que son, de las cosas del mundo, a la imagen de hijos e hijas de Dios. ¿Qué espera? Si ya tiene lo que lo transforma. Y está la receta dada. Y la palabra solamente puede venir a través de los profetas, de estos profetas. Cuando ellos hablaban, tenía que ser comparado con la palabra y mostrar que era la palabra. Entonces, si usted acepta esa palabra, que está probada que es la palabra de Dios, ella lo transformará. De un hijo del mundo a una hija o un hijo de Dios. Y si nosotros rechazamos esa palabra de Dios y aceptamos otra jefatura, recuerde, por eso que la relación con la palabra de Dios es esposo a esposa, es de jefatura, es de líder, para que funcione, si no, no funciona. Si usted piensa que de otra manera, por eso Israel piensa, ya tiene la Biblia, tiene lo que necesitan para su ayuda. Sorpresa, cuando vengan Moisés y Elías, no traen algo nuevo, ¿qué nos trae del cielo? No, solo vengo a enseñarles lo que ya tienen. ¿Qué tenemos que hacer? Tomen lo que tienen en la mano. ¡Aleluya! ¿Todos los días acaso no están todos los días con el toraco ahí, repitiendo todos los mensajes de Moisés todos los días? ¿Acaso no tienen ahí Deuteronomio 29? Las bendiciones y las maldiciones. ¿Acaso no dice, ve, estas bendiciones te alcanzarán, y no dice, estas maldiciones te alcanzarán por esto y por esto, y tienen en Israel y toleran en Israel? Claro, por quedar bien con el Papa, por quedar bien con Roma. Porque se acostumbraron a ellos ser los líderes y a ellos tomar las decisiones. Quieren a Dios, pero siguen tomando las decisiones porque sacan sus cálculos. No nos conviene desagradar a los católicos. Porque hay muchos países sudamericanos que son católicos y hay que quedar bien con ellos. Porque si no, nos dejarían solos. Y se preocupan por no estar solos. Se preocupan por tener apoyo de naciones. Y no se preocupan por el apoyo que viene de Dios. ¿Por qué? Por líderes humanos. Israel está así por liderazgos humanos. En su religión, en su política, en todo.
Y no va a solucionar Israel su realidad hasta que reciban su verdadero líder. Y la Biblia muestra que cuando recibieron su verdadero líder, y no fueron todos los millones, 144 mil. Y cuando siguieron 144 mil, ahora están con su líder, siguen al Cordero, Apocalipsis 14, su líder. Tienen el sello de él. Tienen el nombre de él. Lo siguen por donde va. ¿Y qué pasará con ellos? Leamos Apocalipsis 14. Después, mire, he aquí, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, el líder. Y con él, 144 mil que tenían el nombre de él y de su padre escrito en su frente. Oí una voz del cielo con estruendo de muchas aguas y con sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban arpas. Y cantaba un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144 mil que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos no se contaminaron con mujeres, son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Apocalipsis 15. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras. Porque en ella se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían mezclado y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia. ¿Han alcanzado la victoria a la bestia? ¿Quién podrá luchar contra la bestia? Decía Apocalipsis 13. Pero hay gente que alcanzó su victoria contra la bestia, contra su imagen, contra su marca, contra el número de su nombre. A esos victoriosos los vi en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios. Hay un Israel victorioso. Hay un Israel que venció a la bestia, venció todo el mundo. ¿Y cómo lo venció? No con misiles, no están con los misiles. No están, ve usted, con sus armas, con poderes, bombas atómicas. No han vencido con eso. Israel piensa con misiles, con aviones, con eso lo voy a vencer. Porque sus líderes humanos, que ellos han puesto, les dicen eso. Necesitamos esto, necesitamos lo otro para vencer las naciones. Pero estos que sí entendían lo que necesitaban, estos que son verdaderos victoriosos. Usted ve unas pequeñas victorias por ahí de Israel, es una sombra de la verdadera victoria. La verdadera victoria de Israel está en camino. ¿Y por qué no puede revelarse la verdadera victoria si Dios quiere tratar con ellos? Si Dios lo regresó allá a su nación para tratar con ellos. ¿Y por qué no son victoriosos, no tienen su victoria contundente? ¿Por qué? Por causa de líderes cerrados que les quitan el privilegio de ya disfrutar su victoria total. Pero cuando el Mesías viene, ¿qué líder va? Todos son sacados fuera de escena. Pero ese liderazgo verdadero nosotros ya debiéramos empezarlo a recibir. ¿Sí? Debiéramos estar tan interesados de una manera individual, buscar la palabra de Dios para mirar la forma en la que yo debo volverme como cristiano para agradarlo a Él. Cuando a usted no le interesa eso, desagrada a Dios y luego paga las consecuencias. Y luego le echamos la culpa, aquí está en la voluntad de Dios. Sí, predicadores diciendo, es que también está en el plan de Dios, está predestinado que también caigas. Sí, blasfemos, en Dios ha predestinado nuestra victoria. Él ha predestinado la derrota de nadie. Ahora, escucha esto. Dice, cantaban el cántico de Moisés, tienen las arpas de Dios, esos victoriosos. Cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Mire de quién están asustados, de quién están admirados, de quién tienen temor. No están diciendo, oh, qué poderosa Roma nos ataca, los árabes nos atacan, Irán nos ataca, Rusia y Estados Unidos, y asustados. No, ya no están asustados de ellos. ¿De quién están maravillados? Oh, ¿quién no te temerá a ti? Justos y maravillosos son tus caminos. Dios Todopoderoso, Rey de los Santos. No tienen interés de hacer alianza con Rusia. No tienen interés de hacer alianza con Estados Unidos, con el Vaticano, con las religiones. ¿Con quién la han vencido? ¿Acaso no dice el mensajero que solamente con la palabra de Dios está la victoria? ¿Pero se da cuenta que hicieron ellos con la palabra de Dios? No una carga, no una desgracia,
Dice, la palabra de Dios lo tiene, porque no hay otra manera de vencer. Lo tiene la palabra de Dios como su música, como su canto. ¿Acaso no dice que de esa manera seríamos redimidos? Con júbilo, los atalayas deberían traer ese tipo de mensaje. Eso es lo que los 144 mil tienen, la palabra de Dios, no como una carga, no como algo difícil, no como algo imposible. Para ellos es su música, para ellos es su canto. Aleluya. Y de esa manera han vencido, porque disfrutan la palabra de Dios. Aleluya. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es la consecuencia del liderazgo errado? Nos da esperanza falsa, nos hace luchar luchas que nunca van a funcionar. Hermano, ahora podemos mirar a Israel. ¿Por qué? Todavía no les toca a ellos, Dios está tratando con los gentiles. Pero nosotros no tenemos esa excusa. Líderes humanos nos hacen pelear y nos hacen luchar, pero nunca vencer. Y no sé si algún día vencerás, algún día vencerás, algún día tendremos mejores armas, algún día tendremos mejores recursos, algún día tendremos mejor esto, mejor lo otro. Ya tenemos lo mejor. Solamente que abramos nuestros ojos a ello. Tenemos aquello que transforma, aquello que hace un verdadero cristiano. Oh, hermano, tenemos tanta evidencia. ¿Sabe? Usted gana. Depende si está harto de ser un perdedor. Mientras usted está derrotado, la única manera de que sea vencido es porque sea un soldado de Saúl. No hay otra manera, es porque sea un soldado de un jefe falso, de un líder falso. Pero si usted realmente es soldado de Jesucristo, es soldado de David, ya no puede ser derrotado, ya no puede ser vencido. Bajo la séptima trompeta, 144 mil, aquello con lo que ha vencido, la música, las arpas de Dios y el cántico de Moisés. ¿Se da cuenta? Entonces, bajo el séptimo sello es el mismo paralelo. El liderazgo errado tiene un efecto, lo corrompe a usted, le hace pensar que no puede vencer. Cuando le hablan de ser una jovencita intachable, de nunca estar corrompiendo su vida, se pone triste. Le hablan a un joven de llegar a matrimonio tan virtuoso como Otoniel. Qué difícil. Y se pone triste. Le hablan de una vida cristiana, no tibia, sino la que Dios requiere. Hermano. Pero estos 144 mil no recibieron con tristeza. Para ellos la palabra de Dios era su canto. Para ellos la palabra de Dios era su música. Por eso han vencido a los poderes más grandes. Han vencido a la bestia. Han vencido su marca, su número, han vencido todo. Así es lo que la novia toma, la palabra de Dios. La palabra de Dios no es nuestro mal. La palabra de Dios es nuestro bien. Es el poder de transformación. Es la bendición, es la gloria de Dios disponible para nosotros. Aleluya. Todas esas cosas. ¿Se da cuenta? Usted busca la solución fuera de la palabra de Dios. Ya tenemos el ejemplo de las naciones y tenemos el ejemplo de Israel. Se reúnen para buscar solución. Si les interesara la verdadera solución, miren, hay evidencias. ¿Cuándo solucionó Israel sus problemas? Oh, hablan de David, pero haga lo mismo que David, pues. Hablan de Salomón, haga lo mismo que Salomón. Cuando hubo un Abraham Lincoln que tomó a Dios por su palabra, mira lo que hizo y cómo trajo a Estados Unidos a una gloriosa realidad. Ah, no, pues la solución es que hay que tolerar, hay que respetar. Hay que respetar inmoralidad, hay que respetar corrupción, hay que consentir todas esas cosas. El mismo espíritu aquí, como en los días de Noé. La iglesia, queriendo tomar la autoridad, el dominio, líder errado. ¿Qué hizo Jezabel? Llevó la desgracia a todo el pueblo. ¿Qué hizo Talía, el líder errado? ¿Se acabó con la simiente de Dios? Lo mismo aquí. Oh, hermano, pero el entendimiento ha vuelto. Así como 144 mil lo captarán. Aquí habrá un remanente del pueblo gentil que lo captará. Aleluya. Dice que es la expectativa de cada uno de los hijos de Dios. Si hay un acceso, si hay una salida. Pero tenemos que entender, no mirar las palabras de Dios como otros lo miran. No mirar solo como una doctrina, sino como el líder provisto por Dios para nosotros. Como la medicina, como la solución, como todo lo que necesitamos. Atrévase a tomar la palabra de Dios de esa manera. El resultado será irreversible. Funciona. Pero mientras el liderazgo, por eso se da cuenta cuando viene el Mesías, 144 mil, los victoriosos. No hay las fuerzas de defensa de Israel, no existen ahí. Las fuerzas de defensa de Israel no le pueden ayudar a Israel. La aviación israelí, los grandes líderes políticos no lo pueden ayudar. Los grandes pactos políticos, económicos, religiosos no lo pueden ayudar a Israel. Ya vienen años y años haciendo eso y no pueden. ¿Eh?
Solamente es que Dios todavía, gracia por cuanto todavía no les toca su día. Pero sabe, cuando les toque su día, todos se van a hacer pedazos. El mismo Israel va a volar. Cada nación, por 144,000, son indestructibles. Parados con el Cordero en el monte de Sion, caminando hacia el milenio, buscan un nuevo Israel. Sí existe. Quieren un Israel con paz. Sí existe. Y tienen cómo llegar ahí. Tienen la Biblia ellos. Pero sus líderes, líderes con un entendimiento errado, las han enfocado fuera. Pero aquí dice que hay gente de Israel que sí logrará entrar a ese reino de paz, el milenio. A ese reino del Mesías, el milenio. Pero se requiere un precio, el sello de Él. El liderazgo de Él, la jefatura de Él. No queremos un Mesías que venga a apoyarme en las cosas erradas en las que estoy. Quiero un Mesías que venga a transformar mi vida. Que venga con poder de transformación. Y el mismo Mesías que recibe Israel allá, es el mismo Mesías disponible para el creyente en este día. Cuando Israel, cuando los hermanos de José se encuentran, ya José tiene su esposa gentil. Cuando Dios se encuentra con Israel, cuando el Mesías se encuentra con Israel, ya él tiene una novia, una esposa gentil. ¿Sí? Pablo vino a esas cosas. Y con y Génesis y todos los tipos de la Biblia. El gran Boaz, el gran poderoso Boaz. ¿Sí? Cuando redime la tierra de Noemí. Israel que regresa después de la matanza de la Segunda Guerra Mundial. Noemí lo visitó la muerte y la sobreviviente regresa a su tierra. Entonces vos tiene una novia gentil antes de redimirlo a ella y su tierra. El Redentor, el Mesías tipificado en vos. ¿Acaso no pueden ver ellos? Sí lo pueden ver, tal como hoy sí lo ven los líderes del mensaje. ¿Pero qué? Cobardes, cobardes para pararse por lo que les conviene. Lo que es el bien no solo para ellos sino para la gente. Están ciegos a eso. Igual hoy la gente se ciega a lo que es el liderazgo que nos conviene. Y es el liderazgo personal de la palabra de Dios. Y usted lo tiene que levantar la palabra de Dios de una manera individual para usted. Vamos a orar. Vamos a finalizar. Sí, estamos bastante avanzados en la hora. Gloria al Señor. Todo dependía del liderazgo. Y si es que es una gran bendición, un gran privilegio. Por eso cada creyente, sea saludable, hermano. Usted diga, ay, hermano, sí. Nosotros, tal vez, mira, los hermanos allá de milagro, y por ahí está el predicador por ahí cerca, nosotros estamos lejos. Quítese ese pensamiento. Porque el verdadero líder no hace excepción de personas. El verdadero líder solo está buscando un corazón sincero. Y a él no le falta tiempo. Y a él, oh hermano, no dice, uy, qué lejos viajar, hay que ir al aeropuerto a comprar, a tomar el avión o al bus a viajar para ir allá a estar con los hermanos. No. Su capacidad de ser verdadero líder es glorioso. Solamente lo que necesitamos es instrucción. Y la instrucción para unirnos con el verdadero líder. Y eso es lo que está tomando lugar para cada uno de los creyentes. Y eso es necesidad. Y vemos el resultado que hay nuestros hermanos en diferentes lugares. Pero aún es más glorioso ello. Solamente que nuestros ojos deben ser abiertos completamente. Por eso el ministerio que Dios envía es para instrucción de lo que nos conviene. El ministerio que envió Josué, si da cuenta, la instrucción fue tan poderosa y tan gloriosa que ellos pudieron ser libres de todo el poder del Jordán y entrar a su tierra. La instrucción que Dios envió con Juan el Bautista reveló al esposo. La instrucción que envió con Pablo los desposó con un solo esposo. La instrucción que Dios envió para este día nos enseña dónde está el poder de transformación. Nos enseña dónde está el cambio para nuestras vidas. Oh hermano, que Dios lo bendiga. Vamos a orar. Amado Señor Jesús, agradecemos la oportunidad que nos has dado de poder estar, Señor, enfocando nuestra atención en la verdad de tu palabra con el objetivo, Señor, de considerar la realidad a la que tú llamas a aquello, a tus hijos desde allá de Génesis, Señor. Tu plan no ha cambiado, tu buena voluntad, tu deseo glorioso de compartir lo mejor de ti, Señor, para tu pueblo, no ha cambiado. Claro, hay un enemigo dispuesto, Señor, a pervertir todo el entendimiento nuestro para proyectar su desgracia en nuestras vidas. Él no quiere morir solo, Él no quiere estar arruinado solo. Él arruinó su vida, arruinó su realidad gloriosa y quiere trabajar para arruinar la nuestra.
Pero gracias a ti, Señor, por enviar tu palabra para ayudarnos en ello. Y suplicamos que sea tan grande la ayuda de tu palabra que cada hijo halle, Señor, esa realidad por la cual despierte, Señor, a lo que realmente le conviene y que está disponible para cada uno de tus hijos, Señor. La gloria, el poder, la virtud de tu palabra, Señor, para transformar. No ha perdido su gloria, no ha perdido su poder desde que creó el universo. Sigue vigente y disponible para cada uno de aquellos que quieran tomar, Señor, la realidad del cristianismo por tu palabra. Y es que nuestra expectativa es grande, Señor, y nuestra súplica, Señor, de que siga sobrando en cada una de nuestras vidas, que sea tan, Señor, vehemente en nuestro corazón, que en aquello que has empezado no te detengas. Termina y perfecciona, Señor, tu obra en cada uno de tus hijos, Padre, y tus hijas en todo lugar. Es nuestra súplica y nuestra confianza y nuestra expectativa que seguirá tomando lugar, Señor. Es la realidad gloriosa, conforme tu plan y tu palabra decretado desde Génesis. Hijos e hijas, tu imagen y semejanza, y señorearán sobre todas las cosas. Que siga tomando lugar eso, Padre. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, Señor, y te agradecemos por todo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. En el mensaje, el poder de Dios para transformar. El poder de transformación. Párrafo 272. Así fue cuando Jesús vino. El día en que Jesús vino, aquellos hombres conocían esa palabra de Dios solamente por la letra. ¿No es así? Seguro, pero eran ignorantes en cuanto a quién era Él. Cuando le vieron a Dios en las alas de una paloma realizar y hacer exactamente lo que Él había dicho que haría, y Él hizo exactamente lo que la palabra dijo: si no hago las obras de mi Padre, entonces no me crean. Pero Él hizo exactamente como la palabra dijo que Él haría. Y ellos eran hombres científicos en aquellos días, pero científicamente ignorantes para pecar voluntariamente, porque estaban desnudos ignorando la palabra del Señor. Amén. Nuestra hermana Priscila, ¿podemos tomar asiento, hermanos? Aleluya. Hermanos, que el Señor Jesucristo les bendiga. Les quiero compartir aquí en el mensaje liderazgo predicado el 7 de diciembre del 65, párrafo 147, dice: eran esos líderes, ve usted, tenían tanta influencia en él, en la gente. Nosotros pertenecemos a esto y nosotros pertenecemos a eso, y tenían tanta influencia con él. Pero qué cosa tan fatal es rechazar el liderazgo de vida eterna. Párrafo 148. Ahora, esa vida está presente esta noche. Así es. El Espíritu Santo está aquí, el cual es Cristo en la forma de Espíritu. Su Espíritu, la unción, está aquí. Un poquito y el mundo no me verá, pero ustedes me verán, porque estaré con vosotros y en vosotros hasta la consumación, hasta el fin del mundo. 149. Solo Jesús puede guiarte a esa vida eterna. No hay iglesia, denominación, predicador, sacerdote, nada ni nadie puede guiarlo a usted a ella. Debe ser guiado por el único, dice, usted debe ser guiado por él, el único que puede guiarlo. 150. ¿Pudiera usted imaginarse a él guiándole fuera de su palabra, la cual es él? Y si él es la palabra y usted es una parte de él, ¿no será usted entonces parte de la palabra? La palabra sobre la cual Dios quiere verter las aguas de salvación en este día, para identificarlo a Él hoy, igual que los apóstoles lo identificaron a Él,
igual que Lutero, que Wesley, así como la gente en aquellos días lo identificó a él. Esta es otra edad, es la palabra. La palabra dijo que estas cosas que vemos cumpliéndose hoy estaban profetizadas para cumplirse en esta hora. Así que acepte a Cristo Jesús y deje que Él le guíe a usted a vida eterna. Dios les bendiga. Aleluya, aleluya. Él es nuestro líder, amén. Él es nuestra cabeza. Mis queridos amigos, ¿me permiten decir esto en esta noche? Dios nos quiere unidos, pero nos quiere unidos no bajo la insensatez de una cabeza humana. Nos quiere unidos bajo la santa deidad, unidos como una sola persona, un hombre, una mujer, una iglesia, un pueblo, una sola perspectiva, un solo propósito, un motivo, un objetivo, y es Jesucristo. Una sola cosa, servirle a Él, un amor, el amor de Dios, una hermandad, la hermandad de los hombres, un compañerismo del Espíritu Santo. Aleluya. Y ese Espíritu Santo es la palabra. Así que no temáis, manada pequeña, porque Él ha placido darnos el reino. Aleluya. No tenemos que temer, porque nuestro guía nos hizo más que vencedores. Amén. Él pelea por ti, por mí. Él nos ha dado las instrucciones de cómo vencer a Satanás en este Edén. Aleluya. Nuestra hermana Úrsula, con este canto vamos a salir. Sabemos que no de su presencia. Aleluya. Será posible
gobernador. Fidel se maravilló, pero ahora el fin de la caridad llegó. Porque la novia de Cristo ha decidido apagar su mirada hacia el árbol de la vida. Y estamos maravillados de la palabra de Dios. No temáis, manada pequeña, porque grande es nuestro galardón. Mantengámonos con su palabra, llenemos nuestra boca y nuestro corazón de ella. Y solo así nuestro Señor